Bueno, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a vuestro canal sobre setas, cultivo, micología en general. Ya sabéis que tratamos muchos temas y tenemos con nosotros a nuestro habitual Rubén Martín, el hombre más codiciado a este lado del Duero, experto en micología, setas y demás. Es el amigo de la funga, más conocido como Rusula Boy, y le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a bueno, todos. Estamos puliendo un poquito la intro, espero que te haya gustado más que las últimas. Y después de 19 ya es hora, ¿no? 19, ya, 19 programas, ya está bien. Dentro de unos días vamos a tener, presumiblemente para el domingo, el programa número 20, en el cual vamos a tener una presentación especial para esos 20 programas con vosotros. Y bueno, pues no la vamos a desvelar de momento, por lo menos hasta el final del programa y ya veremos, a ver. Sí, hombre. Bueno, y desvelarla para crear audiencia. Audiencia y expectación, que es lo que nos encanta. Eso es. Bueno, lo que sí que quería es daros las buenas tardes a todos. Voy a poner aquí el chat, que no le tengo puesto, lo primero. Y nada, pues sin más dilación vamos a comenzar con el programa de hoy, que lo hemos titulado Las setas en los montes mes a mes. Pues sí, porque como siempre he dicho, pues aunque efectivamente el otoño quizás sea la estación por excelencia de los hongos o de las setas, seguida de la primavera, pero como siempre os he comentado también, pues bueno, al final setas podemos encontrar durante todo el año. Y hay algunas muy particulares que, bueno, pues son afines a otras estaciones que no son ni el otoño ni la primavera propiamente dichas. Entonces, bueno, vamos a ver un conglomerado por meses, para no hacerlo muy amplio, van en torno a 6, 8, 10 fotografías mes. O 10 especies por mes, porque si no estaríamos hablando hasta el jueves que viene. Exacto, o sea, esto sería eterno. Oye, lo que sí quería puntualizar también el tema de, bueno, toda la gente que nos ve en el hemisferio sur, que ya sabes que como las estaciones allí pues van al revés que las nuestras, es decir, en el mes de julio están en invierno, bueno, pues que tengan en cuenta que, por ejemplo, pues las de enero, que vamos a poner aquí, vamos a comenzar en enero, serían las de este próximo mes de julio, ¿de acuerdo? Y bueno, pues así sucesivamente, iríamos sumando 6 meses al mes que es, así no tendríamos problema. Bueno, damos las buenas tardes a toda la gente que tenemos por aquí, ya está José Llorens, Pablo SQ, Ángel Beades, Regaliz Melífero, José Manuel Cano, IAUGC, Micolomanía, bueno, tenemos mucha gente aquí ya 20, 21 personas en directo, 23, esto va subiendo por momentos. Así que sin más dilación, Rubén, nos metemos al lío. Nos metemos al lío. Y bueno, pues empezamos, lógicamente, por enero, como no es de extrañar. Y bueno, empezamos por una especie que quizás muy poco conozcáis. A nosotros al principio nos resultaba una especie extraña, pero bueno, nos hemos dado cuenta que con el tiempo en nuestra zona de Valladolid es una especie común. Muy habitual en enero, febrero, y es una especie de trufa, sin ser más convincente, en este caso es un gasteral, pero bueno, en ciertos ambientes la conoce como la trufa del pino también, porque crece en ese ecosistema, principalmente asociada con el pino piñonero, en terreno bastante arenoso. Y es una especie un poco peculiar. La Schenella pitiophyllus, como veis ahí, pues, y me reitero, es una especie hipogea que crece bajo tierra. Es muy difícil de localizarla. Sí que veo que hay en las escarbaduras de conejos, creo que como la solemos localizar nosotros, pues me parece que los conejos gustan de ella y la suelen, digamos, montar y es donde aparece. Y es como digo, una especie un tanto peculiar. Dentro de que es un pedo de lobo, recordar las características de los pedos de lobo con esas partes que tiene, el peridio, el endoperidio, la gleba. Pues aquí es muy peculiar porque esta tiene, dentro de lo que es el peridio propiamente dicho, tiene 3 capas. El peridio propiamente dicho, que sería de color blanquecino al principio y enseguida se torna de color ocre. El mesoperidio, que sería una especie de corteza que tienen en torno a la mitad de ese peridio. Que es bastante duro y empieza siendo de color blanquecino igualmente, pero siempre se pone de color ocre, y el endoperidio, que sería de color completamente blanco, y lo que encerraría la gleba en conjunto, que al principio empieza siendo de color rosa, y es muy bonito, muy llamativo, pero que enseguida presenta esa serie de peridiolos que vemos ahí en forma piramidal, de color negro, que es donde se encontrarían las esporas. Y como en los gasterales, cuando esta especie madura, esos peridiolos
por dehiscencia, vamos a decirlo así, se colapsan y se comporta o se forma en una masa pulverulenta para diseminar las esporas. Pero digo, en cualquier caso, pues es una especie bastante rara y poco conocida, pero muy curiosa. La Humaria urantia, que ya hemos hablado muchas veces de ella, recordad, esta sí que es típica del mes de enero, sobre todo esos meses de enero que son húmedos y suaves, algo que en nuestras latitudes es un poco raro, pero bueno, en los últimos años estamos viendo que efectivamente son más habituales. Crece exclusivamente en humus de cupressus, concretamente del cupressus arizonica, y es una escomicete de pequeño tamaño, pero muy llamativo por la coloración que tiene, que empieza siendo de esos colores amarillentos y termina siendo de un color naranja bastante importante, que sí que es verdad que con la edad también pues tiende a decolorarse bastante. En cualquier caso, como digo, es una especie típicamente invernal y que, bueno, hasta hace unos años era una especie muy poco citada, muy poco conocida, no en vano, como ya os hablé, pues la Humaria urantia que encontramos en tierras vallisoletanas resultó ser novedad para el catálogo nacional. Otra conocida. Un turostoma, sí, bueno, conocida, es un turostoma. Luego el más conocido quizás sea el campestre con lave, pero bueno, sí que me da que los turostomas, podemos encontrar muchos turostomas casi durante todo el invierno, y sobre todo si ese, como digo, es prolífico en temperaturas suaves y ambiente húmedo. Pero concretamente el turostoma fimbriatum, pues sí, le gusta como un poco más ese clima frío de esos meses invernales. Y se caracteriza como turostoma, que es pues por tener un pie largo y completamente leñoso, en este caso sin tener un bulbo evidente en la base. La gleba, vamos a llamarla así propiamente dicha, como gasteral, que es también de color blanco, y sí que es verdad que en este caso como que esa gleba se diferencia o se caracteriza por dos partes. Como vemos, la parte inferior, que estaría un poco rayada y sería de color negro, y lo que es la parte superior donde se encuentra el ostiolo, pues efectivamente de color completamente blanco, y ese ostiolo ligeramente rayado, de ahí un poco que esta especie pues se llame Turostoma fimbriatum. Pero bueno, como en cualquier caso, los turostomas, pues a veces casi necesario el estudio de microscópico para identificar especies. Otra muy similar a la Humaria urantia, que veíamos anteriormente, y también creciendo en humus de cupressus, sería el nombre de la Estrobilurcipa cupressina, y como digo, esta también es típica de los meses de enero, febrero. También vemos que es una especie en forma discal, como un disco aplastado, recordándose ligeramente o vagamente a una peciza. Muchísimo más pequeña, por supuesto, pues ahí tenéis un poco la fotografía de lo que serían las hojas del ciprés propiamente dicha y lo que es la especie en sí. Empieza siendo de colores, generalmente colores blancos, blancos puros, pero sí que es verdad que con la edad pues termina por volverse esos colores amarillentos o más ocráceos. Lógicamente, en cuanto a comestibilidad, este tipo de especies pues no tienen ninguna. Y además eso, que siempre que sean... Perdona, Rubén, que es que nos han dejado una pregunta aquí en el chat. Sí. Decían, ¿las especies que mostráis son comestibles? Bueno, siempre que lo sean, Rubén nos lo va a indicar, ¿vale? O sea, que estás tranquilos. De momento, todas las que hemos visto o carecen de valor culinario o si presentaran toxicidad, también lo comentaremos, ¿verdad, Rubén? Eso es. Tenemos un entoloma que si bien también crece en otoño, generalmente en otoño tardío, pero sí que es verdad que tiene predilección por crecer ya en estos meses fríos de enero y febrero, el entoloma saundersi, y que se caracteriza principalmente porque es micorrícico con el olmo también. Lo cual, pues bueno, dentro de, como siempre digo, lo complicado que es el género entoloma, si tenemos una especie muy tardía en cuanto a fructificación y que crece, como digo, en bajo olmo, pues prácticamente con luego las características de coloración del sombrero, que empieza siendo de un color a veces prácticamente negruzco o completamente negro, sí que es verdad que luego se va tornando a colores más pardos o más ocres, ligeramente mamelonado el sombrero, como vemos ahí, y por supuesto al ser entoloma y sobre todo en la maduración, las láminas de color rosa, como digo, con esas características podríamos diferenciar de visu que efectivamente estamos ante entoloma saundersi.
Otra que ya hemos visto muchas veces, pero bueno, siempre nos llama la atención la magnífica fotografía de Aurelio y lo curioso que resultó encontrar la especie en tallitos muertos de retama, que es quizá el hábitat es un poco más raro, aún así, y como digo, por lo bonito que es el Crepidotus caspari. Recordar, el genio Crepidotus generalmente son especies sésiles, o sea, carentes de pie, siempre creciendo sobre madera, de comportamiento saprofítico y con la característica principal de que las láminas crecen de forma radial, como vemos, desde un punto, pues es, digamos, que se diseminan todas las láminas en este caso. Y como siempre he dicho también, pues el genio Crepidotus, para diferenciar especies entre sí, si no es con el microscopio, difícilmente vamos a poner el nombre a un Crepidotus. Otra conocida. Una que es otra conocida, que es típica de, pues sí, de estos meses fríos de enero principalmente, que es la Flamulina velutipes, el famoso enoki, que se comercializa en la mayoría de supermercados, otra especie saprofítica creciendo sobre madera de diversas plantas. No vamos a decir que está o que crece que exclusivamente en un tipo de madera, sino que crece en diversos tipos de árboles. Concretamente, yo las tengo recogidas hasta en madera de higuera, por poner un ejemplo. Su crecimiento cespitoso, fasciculado, como vemos, típico de esos colores amarillentos, anaranjados con las láminas de color blanco y sobre todo el pie, es común generalmente a todas las flamulinas, de un típico color rojizo muy, muy llamativo y sobre todo cuanto más hacia la base más evidentes. Y como yo puedo ver el caso, dentro de que no es o tiene una calidad gastronómica importante, pero bueno, se la considera un comestible porque entre otras cosas, como hemos dicho, pues se comercializa con ella. Este aspecto que toma en el pie más negruzco en la base, ¿es normal desde el principio o a medida que va envejeciendo Sí. la seta to torna más oscuro? Quizá cuando va envejeciendo como que es más evidente, pero es un carácter que mantiene la seta desde los primeros estadios de crecimiento. También tenemos inocibes invernales, vamos a llamarle así, y lo de invernal me reitero muchas veces, porque eso, cuando esos meses pues son relativamente suaves y por supuesto húmedos. Un inocibe que quizá, bueno, dentro del grupo de las Rimosae, que quizás es donde están los típicos de colores leonados, con el sombrero muy rayado, láminas de color grisáceo, el color espermático, que es. Sí, es verdad que eso es lo que caracteriza más al género. Quizá el Inocibe mistilis se diferencia del resto, vamos a decirlo así, porque tiene una característica que no es común al género Inocibe. Y es que en tiempo húmedo es un Inocibe viscoso, que como digo, todos sabemos que generalmente las cutículas del género Inocibe son secas, lanosas en muchos casos, generalmente fibrillosas, pero la constante de ser secas, eso es común al género Inocibe. Y como digo, en el Inocibe mistilis, pues, y sobre todo en el tiempo húmedo, presenta una cutícula viscosa, algo que dentro de la complejidad del género, pues nos podría ayudar también a su identificación. Otros comicete y quizá también de los más bonitos, sobre todo a la hora de fotografiar, es el género Sarcorcifa, en este caso la Sarcorcifa coccinea, que esto sí, bueno, la Sarcorcifa coccinea, la Sarcorcifa austriaca, la Sarcorcifa jurana, hay muy pocas especies en este género, y sí que es verdad que suelen ser todas de crecimiento invernal. Saprofíticas, creciendo sobre restos leñosos y muchas veces directamente sobre la nieve también. En restos enterrados sobre la nieve, pues muchas veces fructifican esta preciosidad de especies. Una escomicete, típica forma de cazuela, vamos a decirlo así, o ciatiforme en forma de copa, con pues esos colores tan llamativos, generalmente con los colores rojizos, anaranjados, y que ver con el ercípulo, con la parte exterior, furfurácea granulosa y de un color más claro. Pero bueno, en cualquier caso, pues siempre la belleza de la especie. También es una especie sésil, carece de pie. Bueno, hay algunas veces que sí que presentan, aunque sean ligeramente estipitadas, pero sí que suelen presentar un pequeño pie. De acuerdo.
Tenemos un clitocibe también, típico de estas fechas de. Hablamos ya de febrero, pero bueno, sí que verá que cuando esos febreros ya cálidos, que van tornando desde un tiempo más primaveral, pues hay una profusión de clitocibes que suelen fructificar en esas fechas. He querido poner el clitocibe radicelata por lo curioso, porque es una especie quizá medio menos conocida que el clitocibe vermicular y Rhizophora que tenemos en nuestro entorno, que es del mismo, no el mismo ecosistema, sino de la misma época de aparición. Y el clitocibe radicelata, pues bueno, se caracteriza por tener unos colores grises uniformes, sombreros fuertemente embudados, como vemos, láminas decurrentes. Crecimiento generalmente en pinares de media alta montaña y sobre todo, y como el nombre indica, pues cuando arrancamos la especie presenta una masa micelial muy, muy grande, muy amplia, cubierta de esos rizoides o de esos rizomas que, como digo, es lo que da un poco el nombre a la especie. En cualquier caso, pues simplemente también la belleza de la especie. Una seta o una especie, aparte de ser diminuta, pero es una especie liquenícola, hace simbiosis con el liquen. Y ya partimos de la base de que un liquen es otra asociación micorrícica o simbionte de un alga y un hongo, ¿no? Pues para que luego Exacto. hay que hay otro hongo que incluso hace una asociación micorrícica con un liquen, que es la Floema humana alba. Pues como digo, es de diminuto tamaño. O sea, salvo que crezcan profusamente, como puede ser el caso de la foto, pues es difícil de ver, de colores blancos, de colores cándidos, un sombrero campanulado, con un pie muy corto y, por supuesto, pues muy, muy frágil y muy delgado, y sí que es verdad que el sombrero tiende a ser fuertemente estriado, como se observa en la foto. Pero como digo, la principal característica, aparte del crecimiento en épocas diferentes, pues es esa asociación que hace con un liquen en este caso. Otra también de pequeño tamaño, pero que siempre llama la atención por la belleza, en este caso la araña espatulata, en forma de espátula, pues valga la redundancia, es de ahí el epíteto específico por la forma que tiene la seta, un sombrero muy embudado, muy lobulado en el margen, como vemos. Casi que es una unión del sombrero con el pie que suele ser hueco, y sí que es verdad que en este caso ese sombrero de pequeño tamaño y de colores pálidos, como vemos, pues suele ser también cubierto de zonaciones, asemejándose un poco al género Lactarius, pero por supuesto que no tiene nada que ver. En Nada que cualquier ver. caso, pues como digo, también lo curioso y la belleza de la especie. Esta también es de muy pequeño tamaño, por lo que aparenta la Sí, foto, ¿verdad? Sí. eso es. Otra exclusiva de estos meses invernales, y esta sí que es verdad que crece exclusivamente en estos meses, de enero, febrero, marzo a lo sumo, que es el Teprocibe antracófila, y que se caracteriza por ser una especie pirófila, o sea, crece en restos de hogueras, en restos de madera quemada. Se caracteriza por también tener un sombrero, sobre todo cuando es adulto, bastante embudado. Y una coloración que va desde el gris pardo al gris completamente negruzco, como vemos. Algo que se mantiene en las láminas, sí es verdad que suelen ser un poco más claras, de colores más grisáceos, y el pie sí que es verdad que es muy con color al sombrero, también con esos colores completamente negruzcos. Pero como digo, es una especie exclusiva de estos meses invernales y típica de carboneros, vamos a decirlo así. El Lentinus mikeneri, que bueno, sí que es verdad que crece, sobre todo si las condiciones son favorables, prácticamente a lo largo de todo el año, pero sí que es verdad que, por ejemplo, de las recolectas que tenemos nosotros es principalmente los meses de febrero y marzo. Es una especie muy profusa en los pinares de nuestro entorno, de pequeño tamaño, es saprófita de restos de madera. Y bueno, como Lentinus o Lentinellus que es, pues recordar la máxima de fijarnos en la característica forma de la arista de las láminas, que es aserrada, en dientes con forma de dientes de sierra. Eso es lo que caracteriza, como digo, al,
al género Lentinus en este caso. Como digo, pues el Lentinus Michelli, muy común y muy abundante, sobre todo de madera de pino principalmente. Aparentemente, así vista por el sombrero, me quiere recordar como una seta de cardo, como una Pleurotus eringui. Por Aunque el color te puede, aunque luego la demos la vuelta y no tenga nada que ver. Por el color te puede, sí, se puede asemejar, pero es de muchísimo más pequeño tamaño. Como digo, la característica de las láminas y, bueno, pues el ecosistema, por supuesto, es completamente diferente. La ciboria amentácea, otro de esos convivientes raros y curiosos que crece sobre los amentos. ¿Saben? Pues los amentos, para los que no sepáis, es el fruto, como se denomina, en este caso, al fruto del aliso, que es, si alguno hace un poco de memoria lo que es el fruto del aliso, es como si fuera una piña de color verde, antes de madurar, de pequeño tamaño, y que cuelga de unos ramillos, pues que donde ha estado la flor anticipadamente del árbol, concretamente del aliso. Pues cuando esos amentos se desprenden, ya están maduros, pues hay un hongo, o sea, prótrofo, que se encarga de descomponer eso, y es exclusiva de eso, de los amentos de la aliso, que es la ciboria amentácea, el nombre no lo indica. Son especies de pequeño tamaño, con característica forma de copa, como vemos, un pie extremadamente largo, como vemos, y ese sombrero, como digo, en forma de copa, de esos colores blanco, blanco cremosos o blanco amarillentos. Simplemente también lo curioso de la especie. Esta la tenéis un poco reciente del juego de mis colegas, que bueno, hasta que aquí el jefe dio con ella, pues disteis muchos nombres de Me costó bastante, Además, yo ya sabes que mi método es el quién es quién. Es decir, como no soy ningún experto, ni mucho menos, pues lo que me dedico es a aprovecharme de lo que dicen los demás. Es decir, si ya tengo claro que es del género Satyrella, pues me centro en ese género y ya por eliminación, pues vamos acotando, pero es tremendamente complicado y divertido el juego, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, bueno, ya hemos entrado en el mes de marzo también. Quizá está, bueno, es una especie tanto primaveral como otoñal. Vamos a decir que relativamente todas estas especies de comportamientos aprofíticos sobre madera, cuando las condiciones son favorables, pues suelen crecer durante todo el año. En el caso de la Satyrella bipelis, común sobre restos muy degradados de madera de chopo, principalmente, lo cual no indica que crezca en otro tipo de maderas. Un sombrero bastante aplanado para ser del género Satyrella, que generalmente son más campanulados, más convexos, vamos a decirlo así, y muy rayado, muy fibrilloso, con a veces una ligera prina y de colores grises parduzcos. Las láminas, pues como en muchas actinelas, al principio suelen ser de un bonito color rosado, tirando a tonos violáceos, pero bueno, sí que es verdad que luego, por la madurez de las esporas, suelen ser de color casi completamente negro, sin llegar a ser delicuescentes como en los coprinus. Pues hay muchas especies del género Satyrella que se pueden confundir con coprinus por la morfología, de que ya que el género es bastante difícil de por sí, pues lo complique aún más. Una también de muy pequeño tamaño, pequeñísimo tamaño diría yo, pero también curiosa por el lugar donde crece. El Marasmius epiphylloides, ahora, antes o más conocido como Marasmius ederae, y es que crece sobre los nervios de las hojas de la hiedra. Como veis, es un ecosistema muy particular y muy peculiar, pero como siempre hemos dicho, y no me canso de decirlo, los hongos ya se encuentran en multitud de ecosistemas, creciendo en todos los sitios, y hay un hongo que se ha especializado en crecer eso, en las hojas de hiedra caídas. Pues crece sobre los nervios de esas hojas de hiedra, como digo. Es, como digo, una especie de muy pequeño tamaño, de un sombrero también un pie muy filiforme, muy largo, muy delicado, y luego terminado en ese sombrero campanulado de color blanco, y que es tan pequeño y con tan poca carne, que como vemos, pues es estriado, es transparente por... Sí que es verdad que dependiendo del estado de humedad del...
del ambiente, pues es más o menos evidente esta característica que os comento, pero sí que es verdad que tener en cuenta esa característica del crecimiento de esta especie. Claro, obviamente todas estas especies son muy fugaces en cuanto a climatología, ¿verdad? En lo poco que Pues en caliente. este caso muchas veces, y depende de dónde crezcan las hiedras, sobre todo cuando encuentras hiedras en bosques de ribera y tal, muchas veces tienes que levantar una gran cantidad de capa de hojas y te lo encuentras en las hojas más profundas, más, pues eso, donde guarda quizá la humedad, hojas más en estado más de descomposición, etcétera. La giromitra esculenta, pues recordar, sin ser una morquela, porque no lo es, aunque morfológicamente no lo pueda parecer, pero esto es, el sombrero no es alveolado, como en el caso de las morquelas, sino que es de aspecto cerebriforme, como le llamamos nosotros, una serie de lóbulos, perdón, muy compactos entre sí, de esos colores ocres, pardos, a veces completamente negros, y un pie completamente liso y no furfuráceo como es el caso de las morquelas en este caso. Y también exclusivo crecimiento de este tipo de estadio en marzo, abril, mayo como mucho. O sea, vamos a tratarla como una especie primaveral. Y recordar que es una especie que se debe considerar como mortal, porque tiene unas toxinas bastante importantes que recordar también. Nos podemos, o sea, con esta especie nos podemos intoxicar sin necesidad de comer la especie, porque tiene sustancias termolábiles en la cocción que se desprenden con el vapor del agua, y de ahí se deduce que el hecho de inhalar esas sustancias nos puede intoxicar, como digo, sin necesidad de consumir la especie en cuestión. El Geastrum striatum. Ya lo hemos visto más veces, otro gasteral, otro pedo de lobo, sentido amplio, de las llamadas estrellas de tierra, compuesto por esas lacinias, que recordad son carnosas, que dependiendo del estado de humedad del ambiente, si es muy seco, se cierran para proteger la gleba en sentido amplio, y cuando el tiempo está húmedo, se abren. Lo que propician es que eso, que la gleba madure las esporas en su interior cuanto antes, y por el peristoma, que sería esa especie de chimenea, vamos a decirlo así, que tiene en la parte superior, pues por donde van a salir estas esporas que os comento. Recordar que el género Geastrum, que es muy bonito, pero hay que seguir una serie de pautas y características, pues a la hora de diferenciar, sobre todo en una de ellas, en este caso, que es el peristoma, y como el nombre indica, es un peristoma estriado. Luego les hay completamente lisos, cercados o no cercados, delimitados. Pues bueno, es un género muy bonito de estudiar, pero a la vez pues muy, muy complejo. Una muy común en nuestro entorno, como ya hemos hablado, y sobre todo concretamente en este mes de marzo, la Dicynia leucomelaena, o el Vela leucomelaena, ya os dije en su día que habían vuelto a cambiar el nombre, pero bueno, es sinónimo, pues completamente válido. Y como digo, muy común en los meses en el mes de marzo, concretamente, en pinares jóvenes, con mucho musgo, muy, muy húmedos, y es muy habitual pues encontrar esta especie caracterizada por esa forma de copa o de puchero. Recordad el nombre que le damos en nuestra comarca de Pucheruelo, precisamente por eso, con ese color interior completamente negro, el exterior, sobre todo la parte del sombrero, color grisáceo y algo granuloso, y el pie es de color completamente blanco y muy ligeramente acostillado. Rara vez llega hasta la parte inferior del sombrero en este caso. Y bueno, pues dentro de que es un ascomicete, una albela, en este caso, pues sí, se podría considerar comestible, pero siempre previa cocción de al menos 100 grados y retirar el agua, y luego, pues bueno, puede resultar un comestible bastante aceptable como los que estamos acostumbrados a comerlo aquí en la tierra de pinares vallisoletana y segoviana. Exacto, siempre además en febrero o marzo son de las primeras setas que se recolectan por nuestra zona. Y bueno, tradicionalmente, pues como dice Rubén, el consumo viene de años atrás y bueno, pero siempre tomando esas medidas de precaución, cambio de agua, como han hecho siempre nuestras madres y abuelas y bisabuelas y etcétera.
que el tema está en quitar esa toxicidad a base de hervirlos repetidas veces, ¿de acuerdo? Y también aprovecho para deciros que los 27 espectadores que estamos, solo tiene 19 me gustas el vídeo, ¿cómo puede ser? Dale al me gusta, hombre, que nos hacéis un favorazo, que se vea que gusta esto y que queréis que sigamos con más programas, ¿eh? Esta la hemos visto el otro día, No me suena igual para veces, por nada. supuesto, No me pero suena bueno, para nada. hablamos el otro día hablamos de Nigroforus, les comentaba pues eso, lo característico de que se considera como la primera especie comestible del año, pues suele ser efectivamente la primera seta comestible que fructifica, generalmente en el mes de marzo, hay años que ya en febrero ha fructificado, hay otros años que la fructificación se prolonga hasta bien entrado mayo. Todo dependiendo de las condiciones meteorológicas propiamente dichas. Generalmente es una especie que crece en pinares de alta montaña, a veces, como digo, cuando la nieve a veces no se ha ido, y es una especie muy difícil de ver porque crece muy enterrada. Y como digo, si no es por ciertos animales como los corzos que gustan de ella, la rebuscan y nos abren un poco el decir que ahí están, pues como digo, es una especie fácil de localizar. Se caracteriza porque, sobre todo cuando está enterrada y es joven, tiene un color completamente blanco, algo que te despista, sobre todo cuando emerge o es más adulta, que llega a tomar coloraciones completamente negruzcas. Muchas veces, como digo, te despista. Las láminas también son de color blanco grisáceo, muy separadas, como vemos, y decurrentes, y el pie también tiende a tornarse de color con tonos grisáceos o tonos negruzcos. En cualquier caso, pues recordar que es una de las setas cinco tenedores en cocina. Estas de las que le podéis invitar a Rubén a comer, ¿eh? Estas sí se las come, que me consta. Sí, será de las pocas que me gustan, es verdad. Esta también la quería compartir con vosotros, porque esto es un hallazgo bastante raro que tuve también hace unos años en unos pinares de aquí de Valladolid. La Faerbera carbonaria, que ahora creo que incluso está incluida y prevalece como Cantarellus carbonarius. Sí que es verdad que morfológicamente tiene aspecto de Cantarellus. Realmente no son pliegues lo que presenta en la parte inferior, sino que son láminas muy gruesas, eso sí, bastante gruesas, que llaman mucho la atención. Y estas láminas luego tienen otras láminas transversales que se unen unas con otras. Digamos que también es lo que caracteriza a la especie. Aparte que son muy sinuosas, muy decurrentes. Con el sombrero, probablemente dicho, es muy embudado, como vemos, forma de trompeta, asemejándose un poco también al Cantarellus o Craterellus, y quizá también la peculiar característica es que crece también sobre carboneras, sobre restos quemados de madera. En cualquier caso, pues también lo curioso de la especie y lo llamativo que nos resultó encontrarla también en nuestros ambientes. Pasamos a abril y lo hacemos pues con la típica seta de abril, vamos a decirlo así, con el famoso perrechico o seta de San Jorge, seta de primavera, el calocibe gambosa, pues creo que no necesita más presentación. Recordar esas láminas escotadas como tricoloma tal que es, muy, muy juntas, sobre todo cuando es joven. El color generalmente es lo típico encontrarle en colores blancos, cremosos, pero a veces nos podemos encontrar con ejemplares completamente amarillos o completamente marrones que nos pueden despistar un poco. Y sobre todo, pues recordar ese intenso olor a harina fresca que desprende. Bueno, pues como por otra parte, una seta, como digo, muy codiciada, sobre todo en zonas del norte de España, que es donde más abunda, pues otra seta de cinco tenedores. Un conocibe, en este caso conocibe a pala, pues es muy común de zonas es muy pratícola, en zonas de prados, zonas con hierba muy, muy alta y con estas, sobre todo cuando vienen primaveras húmedas, pues es facilísimo de encontrar, porque fructifica muy abundantemente, quizá no tanto porque, aunque lo hay, parezca lo contrario, pues es una especie de pequeño tamaño. Como conocibe que es, pues lo característico del sombrero fuertemente cónico, que ahí es lo que dice un poco el nombre del género. Y siempre con pies muy delgados y muy largos en relación con el diámetro del sombrero. Estas, como sabemos, en cuanto a comestibilidad, en ninguna, pues no en vano a todo este grupo de conocibes, Panaeolus, Estrofarias, etcétera, pues ya sabéis que tienen sustancias psicotrópicas que para nada nos invitan al consumo.
Esta también la veíamos en la charla que dimos de aquellas novedades interesantes que encontrábamos aquí en la meseta castellana. Ahora, pues fue una especie creada como nueva por la ciencia hace relativamente poco dentro del género Plectania y concretamente la Plectania fugace. Otras como insectos más de forma ciatiforme, de color completamente negro, creciendo sobre restos herbosos en pinares, zonas bastante húmedas. Y recordar que esta, digamos que difería del resto de especies del género a nivel microscópico por presentar las esporas cubiertas de una especie de membrana, vamos a decirlo así para que lo entendáis más claramente. En cualquier caso, pues lo curioso y lo llamativo de la especie también, y lo típico, como es convincente, que es ya de crecimiento de estos meses primaverales. Otro entoloma, también típico de este mes de abril, aunque también puede crecer en mayo o incluso hasta junio, que es el entoloma clipeatum. Y también, como veíamos al principio, el entoloma saundersi, pues también dentro del complejo del género entoloma, el clipeatum también nos resultaría fácil de identificar por dos cuestiones. Porque tiene un mamelón muy puntiagudo y muy característico en forma de escudo. Al final, lo que el sombrero hace tiene como forma de escudo, así con ese sombrero tan puntiagudo. Y sobre todo que también crece asociado exclusivamente al espino, el Crataegus monoguina. Bueno, ahí veis un poco la hoja y la flor, lo que aquí también se conoce como majuelo. Pero bueno, generalmente se conoce como espino, de espino albar, esa planta espinosa, de ahí un poco el nombre, pues esta seta está asociada concretamente con ese arbusto. Y dentro del género entoloma, pues digamos que sería la que se podría considerar como comestible aceptable, pero siempre y cuando estemos plenamente seguros de que estamos ante el entoloma clipeatum. Si no, como siempre digo, pues en el género entoloma tampoco se recomienda el consumo de sus especies. El Coprinopsis nivea, en este caso, pues también muy típico de estos meses de primavera. Yo en otoño es una especie que no he conseguido ver todavía. Especie coprófila, creciendo sobre excrementos de ganado, tanto vacuno como caballar. Y bueno, también dentro del complejo del género coprinos, o coprinosis, o coprinelus, como ahora se llaman todos, pues se caracteriza por el color completamente blanco y que el sombrero está cubierto con esos gránulos que le dan un aspecto de copor de nieve, como si estuviera nevado. Vamos a decirlo así, de ahí un poco también, ya no solo por el color propiamente blanco, sino como digo, por esa característica de las granulaciones o de los flecos que tiene. Y recordar, pues, el crecimiento coprófilo tanto en excrementos de ganado vacuno como ganado caballar. Un Pluteus, que también sabemos que los Pluteus se las traen. Pero bueno, quizá el Pluteus cervinus o Pluteus atricapilus, como prevalece ahora, pues sea de los más fáciles de diferenciar macroscópicamente. ¿Por qué? Porque primero es el de mayor tamaño. Esta seta suele alcanzar tamaños de más de 10 o incluso hasta 15 centímetros, algo muy raro para el género Pluteus. El color de la cutícula, que es de color a veces completamente negro, sobre todo cuando es joven, pero un negro tizón. Más importante, sí que es verdad que luego se disocian fibrillas o se resquebrajan fibrillas y se tiende a tomar tonalidades completamente más grisáceas. El pie también está rayado fibrosamente y también de color completamente gris o completamente negro, como Pluteus que es, creciendo sobre madera y principalmente de pino. Y como Pluteus que es, pues recordar también que cuando es adulto o maduran las esporas, pues las láminas también son de color rosa. Simplemente pues también lo bonito y lo llamativo de la especie. La Sarcosphaera coronaria, pues también típica de este mes, sobre todo de abril y mayo principalmente, y bueno, pues se comenta muchas veces que es una especie que en nuestra zona es muy habitual, muy común, pero que es una especie que está ahora mismo en la lista roja de especies en peligro de extinción, porque efectivamente debido a su hábitat, le gusta crecer en pinares fuertemente calizos. Y como siempre hemos dicho, pues nuestra geología de nuestra provincia pues hace que sea un terreno puramente calizo, con lo cual esta seta pues vive a sus anchas. Entonces aquí, que es una especie muy habitual y muy común en el resto del mundo, vamos a decirlo así,
pues no es una especie tan Tan común o habitual. tan habitual, y hace eso, que esté incluida en la lista roja de especies en peligro de extinción. Es una especie de semipogea, suele quedarse semienterrada hasta que emerge y se abre, resquebrajándose y dejándose ver esa forma de estrella. Y sobre todo lo que es interesante es con la coloración interior de esos colores lilas, lila violáceo. Sí que es verdad que ya cuando más adulta es, se vuelve prácticamente de color blanco o incluso ocre. Y la parte exterior, el peridio, pues es muy granuloso, de color blanco y siempre, como vemos, pues con gran cantidad de tierra adherida. Tenemos otro inocibe. Sí, es verdad que los inocibes, yo lo llevo, me llevo fijando de unos años para acá y me doy cuenta que los inocibes son más abundantes en primavera que en otoño, aunque también crezcan en otoño o ciertas especies que crecen en otoño, pero los inocibes suelen tener más predilección o más énfasis por crecer en primavera. Y aquí tenemos uno común y diferente también, pues como es el Inocibe bongardi, porque como siempre digo, dentro de lo complejo del género Inocibe, este se diferencia por ese sombrero, sobre todo cuando es joven, característicamente campanulado, en forma de campana, como vemos. Sí que guarda la constante esos colores ocres, pardos o amarillentos. Pero luego macroscópicamente difiere por dos cosas, porque al corte cortamos la carne enrojece, del grupo de los inocibes que enrojece, y que el olor no es típicamente espermático como en la mayoría de inocibes, sino que es a pescado, ¿eh? A pescado, A pescado. lo cual, pues eso es. De hecho, era lo que se conocía como inocibe pisciodora, ahí el nombre te lo dice, olor a pez, olor a pescado. Y bueno, pues luego se le incluyó en el Inocibe bongardi y, como digo, pues siempre teniendo en cuenta esas características para intentar determinarle de viso. Una morchelita. Una morquela, y bueno, pues hay que poner quizá la más bonita, es también de las más raras, como sea la morquela pseudo-umbrina, con ese sombrero típicamente alveolado característico de las morquelas. Creciendo en bosque de ribera, y en este caso concreto, como ya os comentaba en otras ocasiones, principalmente bajo fresnos, que es algo también tanto peculiar, y luego esa coloración en tonos gris, blanquecino, con el interior de los alveolos de color negro, que es lo que destaca de esta especie. Pero bueno, como os digo, en cualquier caso, lo curioso y la belleza de la especie en cuestión. Otro muy común en nuestro entorno. Otro muy común, y ya lo hablábamos el otro día también, que quizá el Agaricus silvícola, dentro de que como todos los Agaricus crecen tanto en primavera como en otoño, pero sí que es verdad que el Agaricus silvícola como que le gusta también crecer más en primavera. Muy común bajo encinas, nuestro entorno sobre todo, como os he comentado, y dentro de los champiñones flavescentes, de los que amarillean, es los que huelen anís en este caso, y dentro de la confusión, ya no con los tóxicos, como puede ser el Agaricus xanthoderma, por la diferencia del olor, básicamente, sino pues a lo mejor con el Agaricus arvensis u otros muy similares que huelen muy bien, por recordar, os comentaba hace unos días, para diferenciar muy bien el Agaricus silvícola. Aparte de que su crecimiento es siempre dentro del bosque, de ahí como también el nombre de silvícola, selvi, que crece en bosque, pues sobre todo, fijaros, por encima del anillo, el pie está rayado y es de color rosa. Eso, digamos que junto con el olor fuertemente anisado, es lo que más caracteriza al Agaricus silvícola, que por otra parte, pues también sería uno de los mejores comestibles. Un coprinus también muy abundante, sobre todo en el mes de mayo, y sobre todo cuando este mes de mayo es húmedo, es el coprinus domesticus, muy próximo y muy similar al coprinus micaceus, al coprinus saccharinus, pues bueno, todo ese complejo de coprinus con sombrero fuertemente cónico, como vemos, rayados, de colores ocres, amarillentos, y con la mica. La mica son esos gránulos blancos que presenta en ciertas partes del sombrero, creciendo sobre restos de madera, principalmente de chopo. Pero en el caso del Coprinus domesticus, quizás sea el que más grande es de tamaño en relación con los otros, y sobre todo que cuando le arrancamos, en la base del pie es de color naranja,
porque el micelio es de color naranja. Eso es lo que nos valdría para determinar concretamente, en este caso, el coprinelus domesticus. Y esto además aprovecho también porque el otro día no sé quién había enviado al grupo, mis colegas de Facebook, una foto con, creo que era serrín de chopo precisamente, y por falta de esterilización le habían salido como unas pequeñas manchas naranjas, pero que no llegaban a ser no llegaban a ser otro hongo, por decirlo así, patógeno, que posiblemente fuera micelio de esto, porque después le salieron setas y decían, no, es que me han salido unas setas que se licuan, es que no me da tiempo a hacerlas la foto. Bueno, pues muy probablemente fuera un Pues Coprinellus seguramente. domesticus, ¿verdad que sí? Eso es. Este tampoco nos suena. Tenemos, pues bueno, este tampoco nos suena. Como siempre hemos dicho, pues es uno de los boletus termófilos, como la mayoría, pero sí que es verdad que en el caso del boletus pinícola o boletus pinófilos, pues es el más temprano. Cuando las condiciones son favorables, ya fructifica a partir de mayo, como vemos. Suele ser muy abundante y muy habitual en el mes de mayo, pero sí, o si las condiciones se prolongan en el tiempo, pues desde mayo hasta noviembre le podemos encontrar habitualmente, principalmente en pinares, pero también en otros ecosistemas. De los boletus de 5 estrellas, en este caso por el característico color caoba que tiene el sombrero, el color de los poros, cuando es joven, completamente blanco. Y recordad que cuando van madurando se van tornando más verdosos o amarillentos. Y el pie del boletus pinicola suele ser blanco, blanco, cremoso. Raras veces llega a tomar coloraciones marrones u ocráceas, como puede ser el aereus o el edulis o el reticulatus, probablemente dicho. De ahí para que algunas veces hemos tenido dudas cuando nos ponían un aereus o un reticulatus o en este caso un pinophilus, pues por la coloración del pie, cuando el color típico del sombrero se ha ido, pues a ver que el boletus pinicola rara vez llega a tener la coloración del sombrero, del pie, perdón, de esos colores más oscuros. Y además ha habido unas brotadas espectaculares últimamente de Boletus pinicola que nos llegan de Ay, varios puntos de ay, España. a mí el otro día un amigo de Cuéllar, que ya ha hecho una salida a la sierra de Segovia, me han mandado todavía fotos con cantidad de pinícolas. Maldita sea, me sangran los ojos solo de ver todas esas fotos y de saber que aquí en Valladolid no, nos cuesta coger altura un montón. Cosa que bueno, a ver, tampoco es determinante para que aparezca esta especie, pero sí ayuda mucho debido al tema climatológico, puesto que, pues eso, aquí ya esto se ha convertido la semana pasada en una auténtica sartén. Ha hecho un calor toda la semana pasada terrible. Este le veíamos también en aquella charla de las curiosidades que también os comentaba, pues como novedad o especie nueva para la ciencia, y es curioso porque es dentro de la rareza, pues también es exclusivo de este mes de mayo, el Nocibe aurantio brunea, que se caracteriza, pues bueno, pues por esa coloración, sobre todo anaranjada, que tienen las láminas y el pie cuando la especie es joven, como Inocibe, que luego cuando madura se vuelve de color completamente pardo, completamente ferruginoso. Y ese sombrero que le vemos también para ser Inocibe, pues bastante brillante, como vemos. Sí que es verdad que es muy fibrilloso, pero da el aspecto de brillante en lugar de seco, que sería lo más característico, como digo, del género Inocibe. Pero simplemente, en cualquier caso, pues recordar que es una especie de reciente creación para la ciencia. Una rúsula también muy típica de primavera. Sí que es verdad que si las condiciones también son favorables, pues puede fructificar durante todo el verano también, pero el mes de mayo, junio, quizás sea una de las rúsulas más abundantes. La rúsula vesca, caracterizada por los colores rosados, colores pastel, que solemos decir, con tendencia de colorarse en tonos crema o amarillentos en el centro, láminas completamente blancas, como vemos, y la principal característica para identificar muy bien la rúsula vesca, sobre todo en ejemplares adultos, siempre fijarnos en el margen del sombrero, en el borde, porque, como siempre digo, las láminas montan por encima del sombrero. O sea, en el borde del sombrero veríamos las láminas propiamente dichas. Eso es lo que más caracteriza a la rúsula vesca, que por otra parte sería una de las rúsulas también consideradas como buen comestible en este caso. Los cantarelus también son muy propios de este mes de junio y ya pues prácticamente a lo largo de todo el verano, y más concretamente el cantarelus
Cibarius, el famoso Rebozuelo, pues como digo, dándose unas condiciones favorables, quizás sea una de las setas que más abundan durante el mes de junio en multitud de ecosistemas. Recordad como Cantharellus, pues que aunque lo parezca no tiene láminas, sino que son pliegues muy marcados, que es lo que caracteriza al género Cantharellus, que lo difiere del género Craterellus. Sombrero fuertemente embudado, como vemos, y de esos colores, pues generalmente amarillos o amarillos anaranjados. Como digo, pues considerado también como un excelente comestible. Aunque está en estudio, ¿verdad? El tema ese de todas las sustancias que tiene, que lo mismo nos le catalogan de tóxico de aquí a 4 días. Pero Sí, bueno. pues acabarán por catalogar todas de tóxicas. Un lecinum, y también muy típico de estas fechas, aunque también fructifica en otoño, pero sí que es verdad que las mayores fructificaciones y cuando las condiciones lo permiten, pues es en los meses de mayo y junio principalmente. El lecinum lepidum, muy común bajo encina, como vemos. Otro boletal más, en sentido amplio, pero que difiere del género boletus, pues recordar, porque sobre todo el pie, como vemos, es granuloso, escabroso, está cubierto de unas rugosidades muy evidentes. La carne al corte no azulea como en muchos boletus, sino que se mancha de rosa para terminar de color completamente gris o incluso negruzco. Y bueno, en el caso concreto del Lecinum lepidum, pues es un sombrero, una especie de gran tamaño, con la característica de coloración esa que vemos parda, pardocracia. A veces encuentras ejemplares completamente amarillos, que quizá te despista un poco, igual que los poros de joven son completamente amarillos, un amarillo muy vivo, y luego sí que es verdad que con la maduración pues se van tornando a colores más pardos o más ocres. Pero en cualquier caso, pues también sería una especie, incluso comestiblemente hablando, por encima de muchos boletos. Sí, además, por lo que tengo entendido de los Lecinum en general, los comestibles, se desecha el pie, o sea, se come solo lo que es el sombrero. Y los boletus habría que hacer lo mismo. ¿Sí? Ay, Dios, Sí. mejor no pregunto. Luego pregunto después si eso. Esta también, como creéis, que también recuerdo que os la puse en el juego y que Yo no no fui hubo manera de capaz, no, no, acertarla, no. porque efectivamente la puse por eso, porque es una especie curiosa. Siempre que la localizamos, también la localizamos en estos meses preveraniegos, vamos a decirlo así. Recordar, en un sentido amplio, macroscópicamente es un clitocibe, para que es un clitocibe saprófito, en este caso creciendo sobre madera de chopo, que es el Osicaulis lignatilis. Y que, sobre todo, la principal diferencia que tiene este género con su hermano que veíamos también el otro día, el Osicaulis lagnopus, si recordáis, es el tamaño esporal. Pues son esporas que ya de por sí son muy difíciles de ver por ser hialinas, pero luego es que son de pequeñísimo tamaño. En este caso concreto pueden alcanzar hasta 5 o 6 micras. En el caso que veamos el otro día de su hermano, rara vez superan las 2 o 3 micras. Como veis, pues ya son muy difíciles de ver y es, como digo, lo que caracteriza en este caso al género Oxycaulis. Una de las bichas. Las bichas veraniegas. Y que bueno, este año pues se ha adelantado mucho el calor. Sí que es verdad que han venido muchas lluvias y tal, pero como se ha adelantado mucho el calor, pero si no ahora mismo, estoy convencido de que en la mayoría de encinares de nuestro terreno habría una brotada espectacular. Y sobre todo que es cuando la gusta la manita verna el mes de junio. Pues bueno, una manita hermana de la manita faloides, mortal de necesidad. En este caso de color completamente blanco, blanco marfileño cuando la seta es adulta, un pie muy alto, como vemos, en forma de faldón, y casi lindando con la inserción de las láminas, y una volva membranosa, pero poco formada, que eso quizá también es lo que caracteriza a la manita verna. Pero en cualquier caso, pues recordarla de láminas blancas, anillo en lo alto del pie y volva en la base, peligro de De muerte. desechar totalmente, vamos, no se nos ocurra. Eso es. Otro Pluteus también, y quizás de los más bonitos, porque también en cuanto a coloración difiere un poco, también creciendo sobre restos de madera de chopo, principalmente, en este caso el Pluteus romeli, que sin ser tan grande como el que habíamos anteriormente, pero también alcanza tamaños un poco más grandes que los habituales para el género Pluteus,
El típico, la típica oración leonada del sombrero, a veces con sombreros completamente amarillos que llaman mucho la atención y que contrastan con el color rosado de las láminas cuando estas ya son maduras o la especie adulta. En cualquier caso, pues también una seta muy bonita y muy llamativa. Otra rúsula. Otra rúsula también muy típica del mes de junio y del mes de julio. Y esta sí que es una rúsula que además la podemos considerar hasta como xerófila, pues la gusta del calor y de los terrenos secos, terrenos abiertos, completamente secos, cuando ya la tierra está dura, a la rúsula insignis la gusta fructificar en estos ambientes. Es del grupo, en sentido amplio, del grupo Amoreroles, de esas que huelen un poco fuerte, con el margen, como vemos, fuertemente acanalado o estriado. Y la coloración que aquí vemos de colores grises, que quizás es lo más habitual, les podemos encontrar completamente blanquecinos, colores más ocráceos. Sí que es verdad que las láminas siempre son de color blanco. Y en el caso concreto de la rúsula insignis, sobre todo en ejemplares adultos, y la cortamos, el pie es cavernoso, recordándonos a un giroporus, por ejemplo, algo que es poco habitual en el género rúsula. Pues quizás sea un detalle macro para identificar correctamente la rúsula insignis en este caso. Pero en cualquier caso, no tiene ningún sentido en cuanto a comestibilidad. Otra rúsula, también, estas rúsulas veraniegas o preveraniegas, que les gusta mucho ya el clima cálido, sobre todo cuando hay humedad. Está ahora mismo igual, está ahora mismo en zonas donde hay humedad y bajo robles, será la rúsula más abundante, seguramente conjunto con la rúsula vesca y la rúsula cloroides. Son las tres rúsulas más abundantes ahora mismo en estos tiempos que nos movemos. La rúsula rubra se caracteriza, pues bueno, sí, por un sombrero de color rojo, pero siempre con esas de coloraciones amarillentas, cremosas, blanquecinas, y sobre todo que cuando la seta es adulta las láminas son de color completamente amarillo, como la esporada, y el pie completamente blanco. Quizás sea una de las rúsulas, tanto por la época de aparición como por las características, que de visu serían más fáciles de identificar también. Es la Pasamos a agarico. julio, y bueno, pues también tenemos champiñones que crecen en pleno verano. Entendemos como tal siempre que haya un aporte de humedad. Y uno de esos champiñones que crecen en verano, pues es el Agaricus urinascens, de los champiñones gigantes, vamos a decirlo así, de estos que alcanzan hasta 30 centímetros de diámetro, con el sombrero escamoso, como vemos, sobre todo cuando la seta ya es adulta, un pie muy robusto, relativamente corto y también decorado con escamas. Es lo más, creo que digo, lo que más caracteriza a este grupo, y sobre todo que de bien el nombre, que cuando esta seta es adulta, tanto por efectos de la edad o manipulación, se tienden a volver fuertemente amarillentos y un olor que recuerda a la orina, como digo, un poco el nombre de urinascens. Pues eso quizás es lo que más caracteriza a este champiñón, que siendo joven, ejemplares joven completamente blancos, pues también sería un comestible bastante aceptable. Conocibe, otro conocibe, el de Licuescens. Ya creo que el propio nombre nos dice Licuescens. ya lo que va a pasar aquí. Ya os hablé un día de esta seta, lo que antes era el Gastrocibe lateritia. Pues esta es una de esas setas que duran horas y a veces incluso minutos. Pues es una de estas que crecen muy habitualmente en céspedes. Y lógicamente, pues bueno, los céspedes que se riegan para verano, pues fructifica muy profusamente, pero es tan diminuta que es muy difícil de ver. Y luego con la peculiaridad esa que os comentaba, lo de licuescens no es que se licue propiamente dicha como los coprinus, sí que tiene un poco esa tendencia, pero no. Y como digo, es una seta que suele fructificar por la noche y dura las primeras horas de la madrugada, y en cuanto a los primeros rayos de sol directos, se colapsa y desaparece. Muchas veces para verla o para hacer una fotografía tienes que ir cuando está amaneciendo, Hay que por ejemplo, madrugar porque si mucho para no, verla, porque es muy efectivamente, fugaz. si no ya es difícil de verla por el tamaño, como digo, pues con esas características tan particulares que tiene, pues menos, pero simplemente pues lo curioso de la especie también.
Esta tampoco nos suena para nada. Esta tampoco nos suena. Y bueno, pues una seta termófila pura, pues es con aporte de humedad y calor, pues la Amanita cesárea será una de las estas que empiecen a fructificar en los próximos días. Común de robles también, expuesta, como digo, también en zonas muy abiertas y expuesta siempre a la zona sur, o sea, a las zonas soleadas, pues como digo, le gusta el calor y el calor directo. Y la Amanita o la seta cinco estrellas, ¿no? La reina de las setas, como mucho la llaman, ya no solo dentro del género Amanita, sino en el conjunto de las setas comestibles. Macroscópicamente, y cuando es adulta, se caracteriza muy bien. El color típicamente anaranjado, anaranjado rojizo, y sobre todo por la coloración amarilla de las láminas y el pie y la carne. Algo que difiere del género Amanita, que como vemos son láminas blancas, pie blanco y carne de color blanco. Aquí tenemos muy clara la forma de diferenciarla solo por el color de la carne. O sea, ya aquí no puede haber dudas con una manita muscaria, por ejemplo. Pero como hemos visto o hemos hablado en charlas anteriores, pues nunca coger amanitas en estado de huevo, Exacto. porque aunque yo os di una pauta y alguna, pero bueno, coger amanitas en estado de huevo nos puede dar un disgusto bastante grande. Además que también pues es mucho más bonito, a ver, sí, la gente coge los huevos muy mal. Yo por mi parte preferiría coger ejemplares un poquito más grandes, porque ya que te los vas a comer, pues por lo menos que tengas más carne para poder comer. Bueno, carne en este caso, por llamarlo de alguna manera, porque no sería carne propiamente dicha. ¿Tiene algún nombre especial, por decirlo así, la carne de las setas? El contexto, nosotros cuando escribimos o hacemos artículos o fichas descriptivas, ahora se tiende a llamar contexto. Contexto, vale. Bueno, pues intentaremos incluirlo Así en nuestro vocabulario habitual. Contexto. Me voy a hacer un contexto de cesáreas con huevo. Pues buenísimo. es. Bien, tenemos una fila foral que, bueno, le he puesto un poco pues por añadir una especie más. Pues bueno, saber concretamente que los avilo-forales y concretamente el género Felinus, pues son esas especies perennes que están varios años en el tronco del árbol, y sí que es verdad que dependiendo la humedad, pues son reminiscentes. Pueden estar en estado aletargado, vamos a decirlo así, o frescas, como podemos ver en el caso del Felinus pini. Como el nombre indica, pues creciendo sobre madera de pino, muy cuarteado, como vemos, la zona del sombrero, la zona de los poros, la zona inmenial, que empieza siendo de color cremoso, termina por volverse de color prácticamente negro, como es así. Y una característica que tiene el género felino es también, y sobre todo cuando ya los ejemplares son muy adultos o añejos, ¿no? Así, pues aparte de ese cuarteado que vemos, pues ya os comentaba que también tienden a ser colonizados por líquenes, como vemos. Pero Sí, bueno, aquí siempre se ve también, pues, claramente. es la curiosidad de la especie. El Clavices purpúrea, que ya hemos hablado varias veces, y sobre todo en la charla de intoxicaciones, por recordar que, aunque en su momento en la historia causó un envenenamiento masivo y bastante serio, pero bueno, en la actualidad es una seta que se utiliza por las sustancias que tiene en medicina y farmacia. El Por las ergotismo era lo que provocaba el consumo de. el ergotismo, eso es, el fuego de San Antonio. Por la ergotamina, que es, como digo, la sustancia que se utiliza ahora en medicina. Se cultiva, vamos a decirlo así, para, como digo, para su utilización en medicina. Pero verla ya en estado natural, bueno, es muy complicado. Partiendo de la base que ya hay pocas plantas en el de centeno, ahora todos los cereales o todos los cultivos, en este caso, se tratan con fungicidas, plaguicidas, con lo cual ya sería muy viable. Y luego, pues, ver unas condiciones de un verano con condiciones de humedad, tal, que puedan fructificar en las espigas del centeno, pues es más complicado. Pero bueno, como digo, simplemente lo curioso de la especie, la importancia que ha tenido tanto en la historia como ahora en la actualidad. Y esta que es una de las más bonitas para mí de las rúsulas. Pero quizá la rúsula es más fácil de identificar a simple vista. Ya no por la coloración, tanto del sombrero como de las láminas, pues el nombre lo indica, de color oro, sobre todo cuando la seta es un poco adulta ya. El sombrero, que puedes encontrarle todos de colores completamente rojizos,
pero también tienden a decorarse esos tonos amarillentos dorados, también de ahí un poco el nombre, sobre todo pues como se ha comentado más veces, que es una especie típicamente veraniega, pero de verano, verano, está en zonas de habituales donde hay tormentas o aportes de humedad, pues raro es el bosque que no está colonizado por la rúcula áurea. Que no es muy abundante las cosas como son, pero bueno, sí que es fácil de encontrar, de determinar y como también hemos comentado, pues también considerada como un buen comestible. Ahora En sí que los comentar. prados, praderas, pastos de alta montaña, pues bueno, ahí sabemos que bien por riego, propiamente dicho, para mantener los pastos, bien por esos climas más húmedos en torno al verano y sobre todo en la zona norte de España, pues durante todo el verano es muy común encontrar en esos ecosistemas muchos higrocibes. Quizá el más común o el más abundante sea el higrocibe cónica, que ya veremos también el domingo. Que tiene pues ese sombrero fuertemente cónico, de esos colores rojizos, amarillentos, con las láminas de color amarillo y el pie, perdón, del mismo color que el sombrero. Digo, quizás sea el higrocibe más común en cuanto a crecimiento y abundancia. Ese también hablábamos del detalle del cambio de color en el pie, sobre todo en la parte superior e inferior, ¿verdad? Sí, eso es. Que era un. ¿Ves? Sí, en el fondo sí que atiendo, Rubén. Poco, pero atiendo. Pasamos a agosto y bueno, pues tenemos uno de los coprinus más bonitos y quizá también más fáciles de identificar, el coprinus picacea, urraca, se la conoce. ¿Por qué? Porque como vemos, la ornamentación de la seta nos recuerda al plumaje de una urraca, de un córvido en sentido amplio. Digamos que el color es completamente negro, sobre todo cuando la seta es adulta, y tiene esas escamas de color completamente blanco que, como digo, pues dan ese aspecto de plumaje de ciertos córvidos. Pero, pues la belleza de la especie, que es más rara también de lo que parece. Otra conocida en nuestros pinares. Para mal. Para mal, pero bueno, es que verdad que concretamente en estos meses, que es cuando abunda mucho, en los hayedos principalmente, es cuando fructifica ahí abundantemente la armilaria melea. Un parásito activo y muy peligroso, en este caso sí, como hablabas, para nuestros pinares, y como digo, caracterizado pues por ese crecimiento fasciculado, cespitoso, ese color miel, de ahí un poco el nombre de melea. Siempre con escamas que recubren el sombrero, quizá cuando la seta ya es adulta no son tan evidentes, y el característico anillo en forma de armilla, ahí el nombre del género. Pues bueno, saber que bueno, se la considera comestible después de una previa cocción también, pero yo en cualquier caso no recomiendo el consumo de armilaria melea tampoco. Otro higrocibe que también veíamos el otro día y también muy común de este tiempo, el higrocibe intermedia, dentro de los higrocibes también de los de más grande tamaño, de color completamente anaranjado, así al igual que el pie, muy carnoso y los que tienen tendencia a, sobre todo por manipulación, humedad, a ennegrecer, sobre todo la arista de las láminas y el borde del sombrero. Pues tal vez que también es una especie muy común de los meses veraniegos. Una de las micenas quizás también más raras, pero también más bonitas de localizar, también sobre madera de haya, principalmente, la micena arcangeliana, de color completamente blanco. Puede volverse de colores más ocráceos o más amarillentos, y un sombrero fuertemente estriado que a veces llega desde el borde hasta prácticamente la parte superior del sombrero. Y bueno, pues crecimiento muy fasciculado, como vemos, y con el pie con ligera tendencia a tomar tonalidades rosadas, que quizá también es lo que más llama la atención de esta especie. Pero en cualquier caso, sabe que el género micena también es muy complicado de diferenciar y de estudiar. Otra manita de las blancas, poco amigas. Otra manita blanca, la tercera en discordia, como solemos decir, la manita virosa, muy termófila, y bueno, pues en hayedos que han tenido humedad, pues sí que es verdad que en agosto suelen fructificar
profusamente, pero como digo, es una especie muy rara y muy poco conocida. Quizá lo de más conocida es porque, como sus hermanas, la berna y la faloides, pues es mortal de necesidad. Y comparte esas características de Aparte láminas de especies, blancas, anillo en lo alto. pero aquí son especies de mucho menor tamaño, un sombrero fuertemente cónico, como vemos, un anillo que tiene tendencia a ser fugaz, no persistente como en otras amanitas, y una volva muy membranosa, pero que realmente lo que nos indica es una base muy bulbosa. Sí que tiene volva como amanita que es, pero realmente lo que vemos es una base muy bulbosa en el pie de esta especie. Los Lactarius, que también empiezan a fructificar en estos meses de verano, sobre todo en zonas altas, pues uno de los más comunes, ahora no sé cómo explicaroslo, hay una tendencia a considerar esto una misma especie que el Lactarius aurantiacus. Lactarius aurantiacus y Lactarius mitissimus, macroscópicamente, son muy difíciles de diferenciar entre sí y microscópicamente también. Son de color naranja, de un color naranja rojizo muy llamativo, de las láminas de color blanco y el pie igualmente de color naranja o de color ocráceo. Y intentaban diferenciar que el Lactarius mitissimus es el que crecía en planifolios y el Lactarius aurantiacus es el que crecía en coníferas. Pero como digo, ahora se tiende a sinonimizarles, a unificarles y prevalece como nombre el Lactarius mitissimus en este caso. Una rúsula también típica de hayas, muy rara, esta sí que es una rúsula muy rara y también típica de estos meses de verano. Esta rúsula más allá de septiembre difícilmente es localizable y como digo, ya de que por pues, sí es rara. La rúsula velutipes, caracterizada por el color típicamente pastel, como vemos, los colores rosados, sombrero sobre todo en estado adulto muy embudado. Y un pie completamente blanco y sobre todo cuando es joven algo velloso, de ahí lo de velutipes, como tuviera velutina en el pie. Y luego microscópicamente pues tiene otras características muy llamativas que con ciertos reactivos químicos, como ya vimos en su día, pues las estructuras microscópicas toman unas coloraciones muy llamativas y muy impresionantes. Pero bueno, simplemente la curiosidad de la especie. Nos Ya metemos nos en vamos metiendo. septiembre, ya aquí Nos a vamos metiendo ya piñón. en temporada otoñal. Y bueno, la manita gemata, que como siempre aquí será la manita más abundante, que salvo los meses de julio y agosto, está presente todos los meses del Sí, año la verdad es que sí. en nuestros pinares. Caracterizada por el color amarillento verdoso, siempre con las escamas o los restos de velo en la cutícula de color blanco, un anillo generalmente fugaz, no siempre persistente, y una volva circuncisa, muy adherida a la base del pie. Y bueno, como estuvimos hablando, pues por supuesto no se recomienda consumir concretamente la manita gemata. Volvemos a lo mismo, láminas blancas, pie blanco, anillo en lo alto, aunque en este caso sea fugaz, la Eso es. desechamos. Otra muy termófila, muy común también en nuestro terreno, pues también es una especie calcícola, le gusta mucho la cal, en este caso pues la manita ovoidea. Esa manita de colores blancos, de tamaños impresionantes, a veces te encuentras ejemplares de más de 40-50 centímetros de diámetro. Ese anillo fugaz, que como siempre me gusta decir, la principal característica de que se queda adherido al dedo como si fuera merengue. Y la volva, perdón, saciforme, muy envolvente en la base. Y de color blanco, para diferenciarla de la manita próxima que hemos estado viendo también estos días atrás. Pero en cualquier caso, aunque se la considera comestible, no recomiendo comer a manitas y por supuesto que no tengamos experiencia Exacto. como tal. Ya sabemos que aquí es en las zonas de Extremadura, sobre todo, es más típico recolectar la manita ponderosa, que puede tener ciertas similitudes, quizás, bueno, nace bastante más enterrada y demás, pero bueno, son las únicas, la ponderosa y la cesárea son las más consumidas, por decirlo así, aquí en España, y todo el resto, pues oye, si no se consumen es por algo, y aquí podríamos tener un disgusto si no la conocemos, como dice Rubén, perfectamente.
una macrolepiota en sentido amplio, ahora Chlorophyllum, la macrolepiota racodes o Chlorophyllum racodes, recordar de las macrolepiotas que enrojecen, se ve muy bien tanto el corte en el pie como en la parte alta de la seta que está cortada. Y como siempre os he dicho, las macrolepiotas que enrojecen no se recomienda el consumo, a excepción de la macrolepiota racodes. Y ahora os voy a dar otro truco para que tengáis y poder diferenciarlos muy bien. No tengo puesta la foto que tengo cuando hablamos a lo mejor de concretamente del género macrolepiota, pero os lo comento. Dentro de macrolepiota, pues bueno, sombreros camosos, sombreros de gran tamaño, en este caso de colores pardos o colores rojizos, con esas escamas en el sombrero concéntricas y muy, muy lanosas, el enrojecimiento de la carne, la base del pie muy bulbosa. Y para identificar las racodes de esas otras macrolepiotas que enrojecen, nos tendríamos que fijar en el anillo, que como ya sabemos, el anillo de las macrolepiotas es móvil, no siempre. Pero en el caso de la macrolepiota racodes es doble, anillo doble y floconoso, o sea, tiene flecos colgando del anillo. En el resto de las macrolepiotas que enrojecen, el anillo es simple, no es doble. Y no tiene flecos colgando del anillo. Esa es la principal característica para identificar macrolepiota racodes de las otras macrolepiotas que enrojecen. Y que macrolepiota racodes la podríamos consumir y recordar que las otras no se recomienda su consumo. La foliota flamans, bueno, foliota en general como género, es un género muy bonito, muy llamativo por tanto las coloraciones como las ornamentaciones que presentan las setas, generalmente con sombreros y pies fuertemente escamosos, como vemos, muy apendiculados, para que tengáis los apendiculados se ve muy bien el borde del sombrero festoneado o apendiculado, que cuelgan esos jirones, vamos a decirlo así, y generalmente el género foliota es en ciertas ocasiones viscoso dependiendo de la humedad que haya en el ambiente. En cualquier caso, esta es una de las especies más bonitas por la coloración que tiene, color flamante, color amarillo, anaranjado, color fuego, en sentido amplio. Pero también es una de las foliotas más raras que tenemos. Claro, de flamans es por el color y no por el sabor. Ya me iba yo, digo, esto tiene que picar como un demonio. No. Flamans es flamante. Flamante, vale. El champiñón gigante, este sí, y muy poco conocido, y no es porque sea raro, bueno, no sale todos los años, no sale en todos los sitios, pero bueno, por ejemplo aquí en nuestra zona de Valladolid, cuando tenemos septiembres lluviosos, quizá en los pinares es el champiñón que más abunda, y al principio te parece todo menos un champiñón, de hecho te recuerda más a una macrolepiota, primero por el tamaño, pues llega a alcanzar también tamaños de hasta 30-40 centímetros de diámetro. Segundo por la coloración, por los colores ocres rojizos, cubierto de escamas, quizá no tan llamativas como en las macrolepiotas, pero como vemos macroscópicamente nos recuerda a una macrolepiota. Los tenemos que fijar en el anillo, que es completamente liso, de color blanco, y luego el anillo en forma de rueda de carro, y sobre todo en la coloración de las láminas, que curiosamente en el Agaricus augustus son de color blanco durante mucho tiempo, y ya con la maduración de las esporas se tienden a volver ligeramente rosadas y por supuesto completamente negras, pero permanecen de un color blanco rosado tanto tiempo que también nos despista a la hora de pensar que estamos ante un agaricus. En cuanto a comestibilidad en esta especie, también sería de los considerados como comestibles y de gran rendimiento, porque el tamaño que llegan a alcanzar es impresionante. Nos da por unos cuantos revueltos. Eso es. El Astarius torminosus, pues recordar, exclusivo bajo abedul y muy común, concretamente en el mes de septiembre, en esas zonas de turbera de alta montaña. Como característica principal, os vuelvo a reiterar, sombrero fuertemente lanoso, como vemos, sobre todo al margen, color rosado anaranjado, no completamente naranja como los nícalos que conocemos, láminas blancas, tampoco naranjas, y pie blanco, tampoco naranja, y carne blanca, tampoco naranja. Lo cual ya descartada la confusión con las tareas deliciosas. Eso es, que por supuesto, como hemos dicho, el ecosistema también es completamente diferente. Y bueno, pues sería
o deberíamos de considerarle también como tóxico, en el caso del Lactarius torminosus. La rúsula emética, que pues, es también muy habitual del mes de septiembre, en esas zonas de turbera de alta montaña y creciendo bajo pino, no bajo haya, como se la ha tratado habitualmente. Y esa rúsula que todos conocemos, porque en la mayoría de libros o publicaciones todas las rúsulas son rúsula emética, pero como digo, es una rúsula muchísimo más rara de lo que nos creemos. Y bueno, si no es ya por un experto o el estudio microscópico, pues difícilmente vamos a identificar o diferenciar rúsula emética de otras muy próximas. En Exacto, cualquier y caso, todas estas rúsulas siempre te las mandamos a ti, Rubén, que eres nuestro experto máximo conocido para este tema. Neolentinus. Y el Lentinus lepidius, pues también es una seta muy termófila, recuerda, es una seta muy rara, pero que también en esta zona es habitual, sobre todo cuando ha habido tormentas en verano. El mes de septiembre es que generalmente todos los tocones de pinos pues están plagados del Lentinus lepidius. Saprófita, me reitero, de gran tamaño, de color blanco, sombrero y pie muy escamoso, como vemos, y como Lentinus, como vemos anteriormente, pues la característica de las láminas completamente aserradas, sobre todo la arista, lo que más caracteriza, como digo, al género Lentinus. Y seguimos, y creo que pues pasamos al mes de octubre. al mes de octubre, ya nos metemos en otoño propiamente dicho, y bueno, pues quizá como siempre he dicho, cuando aparecen las primeras lluvias de otoño, es la primera seta que fructifica abundantemente en todos los ecosistemas, la Amanita muscaria. La más bonita, la más llamativa, la más conocida, por, como siempre decimos, Siempre por presentar representada. las ilustraciones de cuentos infantiles y lo que no son cuentos infantiles, y pues caracterizada por ese bonito color rojo-bermellón, con esos copos de color blanco que tienden a desaparecer por la edad o la lluvia, se tiende a volver de color más anaranjado, más amarillento, lo que nos podría confundirla con Amanita cesárea, pero recordar que la Amanita cesárea tiene las láminas amarillas y no blancas como es el caso. Pero en cualquier caso, saber también que, como sabemos, es una especie muy tóxica. Aunque nos En pueda el caso llevar de la a equívoco que esas láminas estén un poco amarillentas, a lo mejor por la edad, una vez que cortamos la sí. seta y vemos, ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se El llamaba? contexto. El contexto, leches. Y vemos el contexto de la seta, pues vemos que en este caso va a ser blanco y no nos va a llevar a equívoco y confusión. Otra muy común de principios de temporada, que sí que vea que luego aguanta prácticamente durante todo el otoño, pues es la codiciada Macrolepiota procera, el parasol, cucurril, la lamperna, apagador. Pues bueno, como buen comestible que es, pues multitud de nombres vernáculos que tiene. Y particularmente también a mí es una de las setas que más me gusta, sobre todo rebozada, como si fuera. Yo me la hago en San Jacobo. Hago filetes, meto queso jamón york, la empano, la rebozo y es un San Jacobo y es exquisita. Luego, cuando coges ejemplares abiertos, como base de pizza. Exacto, O sea, las famosas macrolepizzas. Eso es, pues bueno, pues es que también es una especie que me gusta, la Macrolepiota procera. Sí, yo también suelo comerlas así. Cuando cojo alguna ya de un tamaño considerable, hablando ya de 30 centímetros ya abierta, la verdad es que es una base de pizza espectacular y eso. Es muy agradecida porque a nada que le eches un poco de queso, tomate no suelo ni echarla siquiera. A lo mejor echo unos trozos de jamón o lo que sea para dar un sabor diferente. Pero es una seta espectacular y de hecho la carne me recuerda mucho al pollo. No tanto quizás en sabor, pero sí en la textura y la forma. A mí cuando se hace, y mucha gente que me lo reitera, sobre todo cuando lo haces rebozada o tal, a merluza. A merluza. Recuerda la merluza. Ya ahí no me meto porque como cada uno tiene su... Bueno, esta es muy típica de aquí, de nuestra zona también. Además, muy típica de nuestra zona, efectivamente. Esta es una seta que es llamativa por las características que presenta, pero es muy rara. El Gyroporus lácteus, caracterizado, pues un boletus más en sentido amplio,
de color blanco, blanco cremoso, poros de color blanco también, y pie cavernoso, como vemos, lo típico del género Gyroporus, creciendo en terrenos fuertemente arenosos, como vemos ahí bajo pinos, y sobre todo pues que al corte esa coloración azul añil tan intensa y tan llamativa que coge, pues sorprende. Pero en cualquier caso, y también hemos dicho muchas veces, que dentro de todos los retos, quizás para mí sea el mejor de todos, Sí, yo el Gyroporus celeste. le probé con algo de resquemor la primera vez, pues porque esa coloración añil, azul cian tan profunda, a veces te echa para atrás, pero a medida que la vas cocinando es curioso porque va tornando en tonos rosados y hasta que desaparece por completo, o sea, toda esta oxidación desaparece y luego al paladar es una seta fina, exquisita y muy sabrosa, vamos, para mí también. Salvando que hay que limpiarla bastante bien debido a que crece en zonas muy arenosas, por lo demás es un excelente comestible, vamos, en mi top 5 de setas de la zona está seguro. Seguimos con una de las rúculas más tempranas, otoñalmente hablando, pues sí que cuando hay condiciones, la rúcula délica es la primera de las rúculas que fructifica en pinares, encinares, también suele ser muy cosmopolita y caracterizada pues también por el color completamente blanco, sombrero muy embudado, de gran tamaño, siempre con gran cantidad de tierra adherida. Y sobre todo, y en ejemplares adultos, perdón, pues ese olor fuertemente a pescado también que tiene, lo cual también lo hace un poco incomestible. Esta que Cortina. también muy poca gente conoce, y es verdad que yo en muy pocos sitios la he visto. Sí que tenemos una zona en Soria que cuando crece lo hace profusamente en torno del pantano de la cuerda del pozo, en Soria, como digo, y lo que era el Rocito escaperata, ahora Cortinarius caperatus, y dentro de que son Cortinarius, y también ven porque forma parte de otro género, pero quizás sea el único Cortinarius realmente comestible y exquisito. Yo el día que las cogí por primera vez, que son las de la foto y tal, las probé y también me resultaron exquisitas. Caracterizada, pues bueno, con un, como vemos, un anillo bien formado, persistente, algo que no es típico del género Cortinarius, pero bueno, luego otras características macroscópicas y microscópicas, pues efectivamente lo asemejan con el género Cortinarius. Pero en cualquier caso, una seta también poco conocida por mucha gente. Este tampoco nos suena para nada. Y bueno, sí que es verdad que es una seta ya que desde agosto o septiembre podemos encontrar, pero bueno, quizás sea octubre y dependiendo de las condiciones climáticas, pues cuando más abunda, sobre todo en ciertos pinares, aunque es una especie muy cosmopolita que crece en multitud de ecosistemas, pero en los pinares de media alta montaña, en octubre, quizás el Boletus edulis sea una de las setas más abundantes. Ya creo que nos hemos cansado de dar características y condiciones del La verdad es que Boletus tenemos en multitud de programas que hablamos sobre ello, tanto contigo como con otros amigos, y bueno, yo creo que queda bastante claro, sobre todo ese margen en el sombrero que lo caracteriza. Así que ahora eso, rezar porque venga tanto un verano como un principio de otoño climatológicamente hablando buenos y que haya una plaga para el próximo. Para Eso el próximo otoño. es una muy buena plaga que aunque a ti no te gustan mucho, a nosotros sí. La típica micena de las piñas que tenemos por aquí también muy común, la micena seiní, pues esta sí que es fácil reconocible a simple vista, primero por el ecosistema, creciendo sobre piñas tanto de pino, en nuestro caso Pinus pinaster, como Pinus pinea, y luego por la característica coloración rosada que tiene tanto la seta en sí, como sobre todo las láminas y el pie, y sobre todo en la base, donde se ve muy bien esa masa micelial de color blanco muy, muy abundante. Pues como digo, también es una especie muy común y muy abundante en los primeros meses de otoño. Otra que tampoco nos suena para nada. Como lo es la Pleurotus eryngii, cuando viene un mes de octubre húmedo y cálido,
principalmente, pues es una, suele ser también muy profusa. Aunque ya como hemos dicho otras veces, sabemos que es una especie que está en regresión, porque está en regresión la planta que no que hospeda, porque no es un parásito, sino al de la que se alimenta cuando ya ha muerto, que es el cardo corredor. Debido a que han desaparecido muchas prácticas ancestrales como el pastoreo, que pues eso, cuando las ovejas salían a rumiar y a pastar, se comían un tipo de plantas y provocaban que crecieran otras, como pueden ser los cardos. Pues bueno, ya se está empezando a decir que no tardando seguramente sea una de las que van a integrar en la lista roja de especies en peligro de extinción. Y en cualquier caso, pues sí, la Seta Nacional de Castilla, como se la suele llamar, porque es conocida por todos por su alta calidad gastronómica. De hecho, de siempre se ha dicho que es la mejor seta Sí, la comestible verdad es que que hay. entre toda la gente micófaga, siempre te lo dicen por aquí, por la zona, que sus preferidas son las setas de cardo. De hecho, también este año han fructificado, me consta, en alguna parcela de algún amigo, le han salido en el mes de marzo. Sí, la seta de cardo crece tanto en primavera como en otoño. Nos metemos en noviembre ya y bueno, pues una que empieza a ser muy común en ese mes es la platera, la cabeza de fraile, el Infundibulicibe geotropa, y pues también poco más puedo añadir de él. Recordar, son ejemplares de gran tamaño, con sombrero característicamente embudado. Cuando son jóvenes un color gris plateado, de ahí un poco el nombre, luego se van tornando esos colores ocres, láminas decurrentes y de color cremoso, y un pie que como vemos es característicamente claviforme y muy fibroso. Prácticamente cuando la estás cortando es como si fuera goma, que prácticamente la navaja es Sí, imposible que penetre la cuesta el avanzar, pie. sí. Y bueno, considero un comestible bastante aceptable, pero sobre todo los ejemplares jóvenes. Sí, porque además es una carne que es muy poco parasitada por larvas en general. Sí, Curioso. es tan dura que... Hasta las larvas les cuesta penetrar, prefieren Pero irse. sí que la entran los gusanos, sí. Sí. Te lo digo por propia experiencia. Yo ya te digo que también habitualmente en época de setas aquí en Castilla, que suele ser el mes de noviembre, porque las lluvias vienen tardías y demás, pues la platera y el que vemos ahora mismo en la imagen, el níscalo, Lactarius deliciosus, o nícalo, que le llamamos aquí, pues suelen coincidir además tanto en hábitat como en tiempo. Y Es esta que sí es el mucho es... más parasitada, por ejemplo. El Lactarius delicioso, pues eso, dándose unas condiciones propicias, pues en los pinares durante el mes de noviembre será la seta más abundante, pero con mucha diferencia. Bueno, quizás junto con alguna rúcula y algún tricoloma, pero comestiblemente hablando, pues el codiciado nícalo, como digo, dando esas condiciones es una de las setas más abundante en pinares. Eso, típico zanahoria, como solemos decir, con el sombrero zonado, láminas de color naranja, pie de color naranja, quizá un poco más claro, y carne de color naranja, reiterándome la diferencia que en el Lactarius torminosus que veíamos Perfecto. anteriormente. Y aquí además Y acabamos para con mí, las manos naranjas de manipular la seta. para mí personalmente, pues esta es la que realmente me gusta. Quizá como hemos involucionado, porque somos de tierra nicalera, tierra de pinares, pero es que esta seta, la hagas como la hagas, está buena. Y creo recordar que os dije que por aquí tenemos algún cocinero que ya tiene hasta más de 300 recetas diferentes con el nícalo. Pues sí, lo siento mucho, soy muy simple o he involucionado en cuanto a mi cófago. Pero para mí es realmente la única que me gusta. Además dicen Un buen guiso que de sí. patatas con nícalos y Exacto, costillas. exacto. Un plato, siempre me gusta decirlo, un plato que hace unos años era de pobres, como aquí, cualquier familia tenía unas pocas patatas. Si hacían, criaban el cerdo y tenían matanza, y luego salir al campo a coger nícalos, y era un plato de pobres. Pues ahora es un plato de alta cocina en restaurantes, las patatas con nícalos y costillas, por lo que se pagan auténticas barbaridades. Yo me gusta decirlo, un plato de pobres que ahora es de ricos. Nosotros además que ya, como bien dices, aquí tenemos mucha tradición de recolectar esta seta, aún se sigue recolectando, aún se sigue comiendo con patatas a la plancha y 100.000 recetas más que nuestros padres, madres, abuelos y abuelas ya Yo os voy lo a dar una hacían. que os voy a dar una que probé el año pasado, que es rebozado. O sea, le rebozas, le fríes
y un chorro de miel por encima. Ah, pues mira, lo de la miel no, lo de rebozado sí les hemos comido porque aquí tenemos costumbre de, en el mes de noviembre, cuando ya empieza a fructificar bien, pues solemos hacer unas jornadas nicaleras y quedamos pues así los más allegados y nos los comemos pues a la plancha, en revuelto, rebozados, al ajillo, etcétera, 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 etcétera. O sea, no es muy recomendable a lo mejor pegarse el atracón que nos pegamos de nícalos porque al ser tan diurético, como lo acompañes de algo de agua, pues vas al baño continuamente a miccionar. Pero es que es una pasada, o sea, a mí me encanta. Y de hecho tienen un detalle, comentan los expertos, que es los nícalos de aquí, de nuestra zona, al crecer en terrenos arenosos, son más pesados, El guardan más nícalo, agua. el nícalo concretamente de Valladolid es, o sea, los cocineros que se pegan por él, los cocineros, hablo de los famosos, los de cinco tenedores. Yo siempre recuerdo haber hablado con Arzak en el concurso del pincho de Valladolid, y dentro de que es una secta que en Euskadi concretamente se ha empezado a conocer ahora y se ha empezado a trabajar ahora el nícalo. Pues él nos comentaba que él solo quiere nícalos que procedan de Valladolid. Es una Por jodienda porque aquí ese, salen en sí. arena, es muy difícil limpiarles, pero Claro, lo que hace la arena es que sean mucho más grandes, mucho más La robustos. complejidad que lleva aquí es el tema de limpiarlo correctamente, sobre todo pues eso, dejarlos en remojo, agitarlos un poco con mucho cuidado, ir lavando con el libro siempre por debajo, a la hora de recolectarlo sobre todo, evitar que se vuelvan con el libro hacia arriba para que no penetren estos granos de arena, entonces, o sea, tiene un cuidado y un trato especial. Eso es. Ahora, pasamos, se nos estamos Pasamos alargando a la paso. tira, Yo ¿eh? lo siento mucho, sí que es un poco más larga, pero bueno, Sí. yo lo siento mucho. Si Nada, es lo que hay. hay Tenemos quejas. ahí, nada, queja ninguna, todo lo contrario, está la gente súper atenta. Tenemos 29 personas ahora mismo aquí, 27 en el directo, que están aguantando como auténticos titanes, pero yo creo que más que aguantar están disfrutando como auténticos niños, por lo menos es mi caso. Espero que sea así y me congratula. Bueno, pues la otra cinco tenedores. Sí, cinco La tenedores clavados en el bicha, pecho. la manita faloides. Pues, a ver qué es eso. La más peligrosa, quizá por su abundancia, porque efectivamente es la más abundante, es muy cosmopolita y cuando crece lo hace profusamente. Yo siempre os comento que aquí en nuestro entorno, que es una seta muy común bajo la encina, cuando fructifica debajo de una encina te puedes encontrar centenares de ejemplares creciendo al mismo tiempo. Espectacular, de bonita, es una auténtica belleza, las cosas como son, las manitas faloides, como eso, como que incita al consumo por la auténtica belleza que tiene, el olor y el sabor, que es muy agradable, y lo cual incita más al consumo, pero te digo, pues lo único que tiene es que te mata. Y como siempre digo también, pues es la primera seta que deberíamos conocer todos. Antes de Exacto. conocer las comestibles, deberíamos conocer concretamente Las la manita mortales. cesárea. La manita Eso. faloide es mortal por La manita necesidad. faloides, perdón, eso Correcto. es. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Comparto además, fíjate que siempre que hablamos de todos los temas, yo siempre indico que lo primero es conocer las mortales de tu zona. Muy importante, porque te puedes equivocar y eso nos puede llevar ya no al otro barrio, que ya ahí sí que no lo cuentas, pero además también puedes tener un disgusto. Serio. En este caso, además, comentan los que la han probado, ¿verdad, Rubén? Que el sabor de la manita faloides es excepcional. Vamos a ver, yo le he probado, o sea, siempre digo, yo probo tiene un sabor avellana, muy agradable. Lo que nos gusta decir es eso, que el subconsciente nuestro nos dice que porque sea venenosa, tiene que saber mal. Y yo siempre pongo el ejemplo de que la intoxicación que hubo en Valladolid hace unos 40 años en un cuartel militar, en el cual fallecieron varias personas, pero otras consiguieron sobrevivir, pues una vez les preguntamos que, joder, ¿cómo sabía? Y te dicen que es que encima en el plato es exquisita, es un auténtico manjar, pero te mata. Bueno, pues oye, para probarla una vez está bien. Una y no Por más. probar, pues la siguiente, que bueno, pues dentro de que es una manita, pero bueno, es quizá fácil de identificar la manita rubescens por el color rojizo o crácteo que tiene, la tendencia que tiene a mancharse de color rojo, bien por manipulación o bien por oxidación. Y después de una cocción prolongada, pues también tiene sustancias
que destruye los glóbulos rojos de la sangre, pues resulta un comestible bastante aceptable. Y quizá no con el típico ese sabor a manita que pueda presentar la manita cesárea o la manita ponderosa. Yo la he probado y reconozco que siendo una manita no me disgusto. Bueno, la daremos una oportunidad. Eso es. El Suyus bellini, pues eso, los típicos babosos que tenemos aquí también en nuestros pinares, un boletus más en sentido amplio, pero bueno, quizá de menor calidad gastronómica, menor tamaño y características diferentes. Cutícula completamente viscosa, de colores rosados o amarillentos, y en el caso del Suyus bellini, pues un pie cubierto por unas gotitas de color rojizo, que es quizá lo que más caracteriza a esta Pues especie, ese pero también detalle. muy abundantes en los pinares de nuestra zona. Como la Rusla torulosa, que ya nos hemos hartado también muchas veces a hablar de ella, típica de pinares básicos, en el caso de los pinares ácidos sería la Rusla sardonia, de bellos colores, como vemos los colores púrpuras, granates, más o menos rojizos, contrasta mucho con la coloración completamente blanca de las láminas y el pie, perdón, con color al sombrero y un sabor, como sabemos, pues fuertemente picante, lo que lo hace incomestible, porque el olor es muy agradable. El olor huele a manzana, a compota de manzana, y también el olor es muy agradable, pero como digo, el sabor, que es fuertemente picante, pues lo hace incomestible. Otro también archiconocido. Archiconocido, pues el tricoloma ecuestre, la seta de los caballeros. Ya también poco más vamos a decir de ella. También crecimiento típico en pinares, muy arenosos también, y ese color típicamente amarillo, tanto de cutícula, láminas, el pie quizá algo más blanquecino, como vemos. Un olor y un sabor un poco azufrados, tratándose de un tricoloma de los amarillos, y al que, como siempre hemos dicho, pues durante muchos años, incluso siglos, un excelente comestible, a día de hoy le debemos considerar mortal, pues ha matado a gente. La hienega que veíamos el otro día también en la charla de Hygroforus, pues también la gusta mucho ya a partir del mes de noviembre, en diciembre también es habitual, la gusta del otoño tardío, pues soportan muy bien los fríos porque esas características de fuerte viscosidad o glutinosidad que tienen, así lo hacen, de esos colores marrones o oliváceos. Igualmente el pie cubierto con una serie de flocosidades igualmente viscosas del mismo color y las láminas de color completamente blanco que contrasta mucho. Igual pues se podría considerar también como se consideran comestibles bastante aceptables. Vamos con diciembre. Y bueno, nos metemos en diciembre y bueno, pues tenemos, si veíamos los cantarelus, que son ya muy típicos de primeros de verano, pues hay ciertos craterelus, las trompetas negras, las trompetas de los muertos, que son ya muy propias de estos meses prácticamente invernales, y concretamente el Craterellus cornucopioides. Que es diferente del Cantarellus, como os decía, pues porque aquí tenemos pliegues o muy poco marcados, o como vemos, el himenóforo es completamente liso. Sombrero mucho más embudado y menos carnoso que en el género Cantarellus. Pero bueno, en cualquier caso, pues también serían especies que en cocina se utilizan mucho y son Muy, muy, muy muy usadas, codiciadas, sí, ¿no? codiciadas. Yo estos los he comido secos, que me los venía regalando hace unos años una amiga, y la verdad es que con arroz me parece una seta espectacular, o sea, da un sabor. Esta ahora se utiliza mucho en postres, curiosamente. Y no sé, y el Cantarellus, que no os he comentado, y siempre y la tengo en casa, la he probado y me gusta. Tenemos unas amigas en Palencia que hacen mermelada de Cantarellus. Ah, mermelada de Cantarellus, qué bueno. Y es una auténtica pasada, Madre mía, lo buena que está. hay que conseguir un poquito de eso, ¿eh? Hacemos intercambio, Rubén. Mira, a ver. Yo ya me preocuparé de buscar algo. Un lechazus asadicus, por ejemplo, Eso. para acompañar. Seguimos con el pie azul, la nazarena. Pues bueno, también es una seta tardía, también le gusta más bien el frío y bueno, pues como otras veces os comento, pues poco más que añadir. Lo bonito también de la especie por los colores que tiene y que dentro que también es una especie considerada como comestible, pero no es gustosa por todos los paladares.
primero por el fuerte aroma que desprende y tiene, y luego la textura en boca, que tampoco es muy resbalosa, como se Sí. suele decir, y tampoco gusta a todo el mundo. Pero sí que es verdad que a la gente que le gusta es la única Sí, seta sí. No que le queda, gusta. esta seta no queda indiferente, desde luego. O te gusta o la odias. No, no hay término medio. No conozco gente que Eso. diga, bueno, la verdad es que me da un poco igual. No, no. O te gusta o la aborreces por completo. Quizá, comestiblemente hablando, sea mejor esta, su hermana, el pie violeta, la Lepista personata. Como pues las características son el pie tintado de violeta, con la edad tiende a quedarse completamente blanco. El resto del sombrero es de colores ocres canelas, beige algunas veces, grandes, muy, muy carnosos. Y como digo, culinariamente hablando, la intenta hacer de mejor calidad que la lepista nuda, pero también tiene una peculiaridad, que es que cuando la guisas desprende un desagradable aroma a riñón. A la gente que le gusta la casquería un poco, los riñones asados o riñones cocidos, pues es un poco el aroma que desprende. Y eso ya tampoco gusta a También todo el mundo. para Y depende de eso. gustos, ¿verdad? Además, esta foto es Eso es. preciosa porque salen aquí estos dos cardos de fondo preciosos. Sí. Está genial esta foto, me encanta. Uno de los Hygrophorus, bueno, como sabemos, los Hygrophorus generalmente son especies que les gusta el otoño tardío, por, como me reitero, toleran muy bien el frío. Y en este caso, el típico de la encina, que también veíamos el otro día. También crecen pues esos colores oliváceos, marrones, y el pie y las láminas de color completamente blanco, que contrasta mucho. Como todos los Hygrophorus, pues podrían considerarse como comestibles siempre que les limpiemos, les pelemos, etc. El trivialis. También otros cortinarios pues más abundantes, también exclusivamente bajo encina, y eso, porque da pues ese color canela muy, muy característico, sobre todo en ejemplares jóvenes, donde se ve muy bien la cortina, como vemos ahí, y sobre todo el pie pues decorado por esa serie de anillos. También son muy viscosos como el sombrero, y que digamos pues tiene esa particularidad, esa peculiaridad. Y recordar lo del color de las láminas, para no confundirle con el Cortinarius rickeni, que hablábamos también otros días, que aquel tiene las láminas de color violeta. Y en este No caso es el caso. son más ocráceas, ¿verdad? Tienden a ser un color gris, con algún matiz rosado o violáceo, pero no completamente violetas como el anterior. La rúsula, quizás sí la más abundante y la más típica de los pinares de nuestro entorno, y que dentro de ser una rúsula, que como siempre os digo, las rúsulas son de comportamiento termófilo, que les gusta el calor y la humedad, pues en el caso concreto de la rúsula césar, es una rúsula muy tardía. Suele aparecer en noviembre, diciembre, y como las condiciones meteorológicas se aguanten, yo la he recolectado en pleno mes de enero y febrero, lo cual pues llama un poco la atención. Es quizá también la rúsula más polícroma por la cantidad de colores que puede adoptar el sombrero, pero que bueno, contrasta mucho toda esa coloración con la coloración que toman las láminas, que empiezan siendo de un color amarillento para terminar de un color completamente naranja, muy vivo y muy llamativo, lo cual, unido al hábitat, como digo, pues macroscópicamente nos podría hacer identificar muy bien la rúsula césars. Bueno, y ya vamos a ir dando final. Sí, ya finalizamos con la capuchina, el Tricholoma portentosum, que esta sí que es típica de estos meses de diciembre, enero. Pues como digo, aguanta muy bien el frío, e incluso hay quien dice que, gastronómicamente hablando, cuando es atacada por heladas, gana en calidad gastronómica. Yo no he tenido posibilidad o probabilidad de controlar si eso es real o no, pero en cualquier caso es un comestible bastante aceptable, cada vez más conocido, hasta que cuando sigan los estudios nos hagan la puñeta Sí, y y digan, nos digan que es peor esto no puede que el ser. tricoloma ecuestre. Pero bueno, Lo que está pasando con Boletus edulis, además que, bueno, por lo general en la zona sur de Castilla, en las zonas boleteras así que conozco, luego enseguida, casi en cuanto desaparece el Boletus, comienza el portentosum, sí. casi van seguiditos prácticamente. Y Y bueno, bueno, pues nada, familia. no puede Siento ser. hoy creo que ha sido la más larga con diferencia. Ha Siento sido. si me he puesto muy pesado, No es pesado, es que pero realmente son 12 meses
Y claro, no vamos a poner solo 12 setas, habrá que poner alguna más, porque si no va a decir la gente, jo, pues qué pobre esto, una seta al mes. No, no, hay que poner Eso unas es. 7, 8 ejemplares por lo menos, ¿verdad? Eso espero que os haya gustado y bueno, pues ahora aunque sea un poco más rápido que otros días, pues os esperamos vuestras Sí, preguntas. vamos a daros 2 minutillos para que cojáis aire, bebáis agua, vayáis al baño, etcétera, etcétera, y volvemos con nuestra habitual sección de preguntas y respuestas. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis ido al baño? ¿Os ha dado tiempo a volver? Vamos a daros 30 segunditos en lo que llegáis. Y vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. Rubén, tenemos una de la anterior semana que la voy a poner ahora mismo aquí en pantalla. A ver si soy capaz. Correcto. Aquí la tenemos. Es de nuestro amigo Carlos Rubio. Ya ves que nos la hizo hace un par de días. Y nos pregunta que qué tipo de suelos se dan para la llanega, que la veíamos hace unos instantes en la presentación, y si están asociadas al boj. Lo de que estén asociadas a un árbol o a otro, ya sabemos que es muy difícil de saber. Yo habitualmente, concretamente el Higroforus latitabundus, siempre, siempre le hemos cogido bajo pino. Y el suelo, siempre es, también tiene tendencia a ser una especie muy calcícola, en terrenos fuertemente calizos. Pero por lo visto y por las noticias que tenemos, pues también crecen en terrenos ácidos. Con lo cual, pues ahí lo tienes, pero lo del boj, es que saber exclusivamente, sobre todo, si, o sea, si ves que tienes exclusivamente un bosquete, una planta de boj y sale la seta, pues ole tú, prácticamente sabes que pues, efectivamente puede hacer Claro, una asociación micorrízica con el boj. ¿por Pero qué bueno, no? cuando tienes una zona que tienes pinos, encinas, robles, etcétera, etcétera, entonces saber al árbol que está asociado es muy difícil. Vale, y la segunda pregunta que nos hace es si hay alguna chivata, arbusto o planta asociada al Higroforus marzolus. El marzuelus, el Marzuelo, marzuelo. yo que como siempre he dicho, yo le tenía como exclusivo de pino silvestre y otros compañeros y televidentes habituales y amigos del grupo de Ferroitán me dijeron que la cogían bajo hayas o incluso otro arbolado, me sorprendió. Pues o sea que como nunca, hasta los que sabemos un poco nunca dejamos de aprender. Que haya una chivata. Para encontrarle que es difícil, los he puesto siempre el ejemplo de cuando está rumiado por los corzos o mordido por las ardillas. No en vano, de hecho, uno de los nombres comunes que tiene, aparte de marzuelo, es seta de ardilla también, porque también las ardillas, también les gusta yo, también cuando la encuentran, la mordisquean y es como que también te abren la puerta a encontrarlo. Muy bien, muy interesante. Bueno, hay gente que ha preguntado, lo tengo aquí detrás.
Sabes lo que es, ¿verdad? El preciado Vamos, libro. vamos, 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 como sigamos así, vamos a tener que hacer la segunda edición. Pues no estaría mal. La verdad es que está súper bien encuadernado, explicado. Te voy a ser sincero, no me lo he leído entero todavía, no he tenido tiempo, pero sí le he estado hojeando bastante. He acabado los prólogos. No, y he mirado bastante más y está genial. Súper cuidada la edición, súper cuidadas las fotos. No voy a enseñar más porque además está prohibido. Y bueno, que sí que indicaros que todavía quedan ejemplares, ¿verdad, Rubén? Quedan ejemplares a la venta y... Exactamente, no sé los que quedarán. Así que me dijeron tanto el presidente Aurelio como el compañero que ahora mismo se encarga un poco del envío o de la recepción de los libros que hay que apresurarse, que no deben de quedar muchos. Pero exactamente, no, sé que hicimos una tirada, si no recuerdo mal, de 3.000 ejemplares. Si no recuerdo mal. Estamos hablando de hace 5 años. Sí, pues lo que tengo entendido quedan solo dos cajas, y de las cuales una además está reservada para otro tema, así que queda una caja, que no sé cuántos entrarán, pero vamos, que falta Pues uno porque ya le tengo yo, y me consta que muchos amigos del canal ya lo han pedido a través de, bueno, aquí en la descripción os he dejado como habitualmente la dirección de la página web de la Asociación Vallisoletana de Micología, y ahí pues tenéis un sitio donde directamente en la misma página podéis contactar, dar vuestros datos y bueno, y pedir información al respecto si os queréis hacer socios, o si queréis el libro, o si queréis las dos cosas, como hacemos muchos de nosotros, que es lo bonito, porque luego cuando llegue la temporada de setas, pues ya vamos a tener ahí los talleres de los lunes que nos encantan de identificación. A mí personalmente me parece de las cosas más bonitas que hay. Y mira, ya nos dice por ahí, mira, Pablo Buendía ya ha solicitado el suyo y bueno, y tantos más. Francis ya lo tiene. Me consta que también se ha enviado alguno ya a la zona norte de España, Asturias, que aunque no veo por aquí hoy a Iván, seguro que nos va a ver después y creo que él ya lo tiene también. Así que ya sabéis que el tiempo vuela, no lo dejéis para muy tarde porque os quedáis sin él. Y luego vienen los lloros. No, ¿cuándo va a salir la segunda edición? Bueno, vamos con más preguntas por aquí. A ver. Mira, Regaliz Melífero se ha comprado 7 paquetes de pipas y ha hecho bien para seguir la presentación de hoy. Fenomenal. Buenas tardes, buenas tardes. Todo correcto. Saludos desde Córdoba. La verdad es que nos siguen de muchísimos puntos de España y del mundo también. El cordobés es nuevo. Sí, tenemos gente de Huelva, de Córdoba, de Sevilla. En Andalucía en general no, nos siguen bastante también. Una pregunta de Juan Manuel Ramos Infante, un habitual también entre nosotros. Dice que para luego, que está trabajando. Dice que si hay alguna monografía de géneros en español más concreta y dónde se pueden conseguir. Si hay alguna editorial que se especifique en esto o es más propio de cada asociación o de Monografía, te autores. hablo de memoria. Bueno, por supuesto la de Rúsulas de Carlos Monedero García, obviamente pues está en castellano, y luego más amplias o más que están editadas en Italia, en Funghi non delineanti, en la otra, no me acuerdo ahora cómo se llama la otra editorial que, pues las que han hecho autores españoles, es el caso de Boletus, Serocomus, de Toño Muñoz. Que era el experto o es el experto en España, o la última de Agaricus de Parra, pues lógicamente creo que están editadas En castellano. en italiano y en castellano. Lo más habitual es encontrarlas en italiano, pero todo lo digo por la editorial que se encarga de hacerlas. Y me consta que la última de Morkelas que ha salido, que ahora mismo está en francés, pues los autores son franceses, a finales de año creo que sale en castellano también. Vale, pues ya tenemos ahí la respuesta. También tengo una cosa, que Sí. si estás interesado en demografía o lo que sea, en italiano, o sea, el italiano es fácil de Entendible. entender. Sí. Sí, no tiene términos. Como venimos los dos del latín, digamos que compartimos muchas palabras y... Siempre se ha dicho que el italiano es castellano acabado en i. Sí, básicamente. Básicamente. Vas pregunta, José Manuel Cano Rodríguez. Una pregunta, Javi. ¿Dónde puedes mirar para ver las especies nuevas que van apareciendo en estos últimos años? Bueno, me la dice a mí, pero yo te la traslado a ti, Rubén, que eres el experto. Cuando se publica una especie, pues, publica una especie en apariencia, tiene un. Un Y proceso, luego muchas ¿verdad? veces a lo mejor tiene un proceso.
se entiende, tú propones, tú puedes proponer. Y a día de hoy que estamos en la era de la globalización con el Internet, tú crees que tener algo. Ahora, bueno, ahora con la herramienta del ADN, quizá también ya no sea tan complicado. Pero tú propones algo. O sea, yo encuentro una rúcula y creo que es nueva, y la rúcula no sé qué, no sé cuántos. Y yo lo propongo como especie nueva para la ciencia. Ahora, como digo, lo cuelgas en Internet, como todo está globalizado, a lo mejor a los 5 minutos te contesta un tío de Nueva Zelanda diciéndote que pues las características, tienes que poner todo, características macro, micro, o sea, hacer un estudio Hábitat de suelo, complejo y etcétera. completo. Y de eso, te contestan de Nueva Zelanda que eso es algo que tienes allí que se llama tal. Y ya está, y no pasa nada. Entonces, si no hay la comunidad científica, no te rebate o tal, una vez pasado un año, como que automáticamente se convierte en es válido, ¿sabes? Vamos a O sea, decirlo así. pasado ese tiempo, ya una vez que ya la gente, digamos, no te han replicado ni te han. Eso es. Vale, correcto. Y luego. Una vez que digamos es válido, pues tú estás en tu poder, tú lo has nombrado como el nombre del PD y tú verás si le haces un artículo para publicarlo en una revista Exacto, científica, ahí te quería no llegar te. yo. ¿Cuáles son las revistas científicas más, Pues aquí a más nivel de España, aquí a nivel reseñables? de. Aquí a nivel de España, sobre todo en ese ámbito, se tiende o se intenta trabajar con la Sociedad Micológica de Madrid, con el boletín que hace la Sociedad Micológica de Madrid. Hay otros muchos, sobre todo en la zona norte, todos los de Euskadi, hemos hablado de Rotary, SISAC, la Yesca de Cantabria, el Tardelos de Galicia, el boletín de la Sociedad Micológica de Extremadura está muy bien también. O sea, Sí, hay digamos que muchos luego boletines o hay. muchas revistas micológicas científicas que te abren la puerta para publicar todo eso. Y luego Pero una sí que vez es que verdad que se ya. tiende. Sí. Una vez que está ya Y luego aceptado también. el nombre y tal, ya es cuando se incluye en el Index Fungorum, entiendo. Una vez que está Efectivamente. aceptado el Tú haces, tú haces, artículo, tienes que ha pasado hacer, este tienes que hacer, proceso. tienes que hacer el árbol genealógico, que también lo tiene, pero pues eso, la parte donde está incluida. Y una vez que ya está incorporado, ya consta como tal en las bases de GenBank, vamos a decirlo así, que es ahora lo que se entiende con la genética y tal, efectivamente, luego ya es cuestión de darlo publicidad, básicamente. Propiamente ya publicitarlo. La Maquinaria, nuestro buen amigo Iván de País Vasco, nos comenta que la. A ver, que lea yo bien. Que no, ya sabes que el latín se me da de pena y tengo que leerlo 10 veces, porque tanta H y P se me lía. La floeomana, ¿sí? Sí, fue humana alba. Alba. ¿Sería parásita del liquen? Porque has hablado de micorriza y la No, micorriza no, no, sería. Sí. se ha demostrado que hace simbiosis con el liquen. Hace simbiosis, pero claro, que iba a acabar la pregunta y hablaba de que la micorriza sería más propia, a lo mejor entre raíz y hongo, más que propia entre un liquen que carece de raíz propiamente. Entonces sería eso, más concretamente hablando, es una simbiosis entre ambas dos especies, ¿verdad? Eso es. Para que quede claro, por si acaso ha llevado a equívoco durante la presentación, que os quede claro que es una simbiosis, que los dos se ayudan el uno al otro mutuamente. Para crecer y conseguir alimentos. Nos dice Víctor Saldarriaga. Dice, hola, ¿cuándo nos van a hablar de alguna especie tropical como Fusarium? Pues no sé si tendremos planeado para el futuro alguna presentación de especies tropicales o subtropicales. A lo mejor lo que hay Todos que hacer es un viajecito. proponerse. Claro, todo es proponerse. A lo mejor un viaje a alguna zona tropical y bueno, pues. Hacer un estudio de la funga, de la flora micológica de la zona. No estaría mal. Bueno, aceptamos, si nos regaláis algún billete para viajar, pues oye, yo haré el esfuerzo para pedir días o lo que haga falta para conocer nuevos lugares. Si tú, Rubén, si te quieres apuntar, pues estaría También. fantástico. Nos vamos. A ver, tu jefa está ahí, sí, nos dice, ¿los hongos pueden aparecer sin esporas? ¿Existen hongos sin esporas? Que yo sepa, no, porque las esporas son el mecanismo de reproducción de los hongos. Exacto, sin Entonces, esporas se quedarían estériles. a día de hoy, pues no. Mira, estoy leyendo ahora mismo en el chat en directo, aquí en pantalla, que nos dice Regaliz Melífero que cómo se llama el libro. Venga, lo voy a volver a sacar. El libro se llama
Setas de Valladolid. A lo mejor no sé si saldrá al derecho o al revés en vuestras pantallas, pero si no, ya os lo digo yo. Setas de Valladolid, ¿vale? El autor y coordinador es Aurelio García Blanco, que ya habéis oído hablar en multitud de ocasiones sobre él. Y bueno, pues luego los coautores, pues entre ellos está aquí a nuestro lado, Rubén Martín, es uno de los coautores, igual que José Luis Alonso, Borja Nieto, Miguel Ángel Rodríguez, Miguel Sanz, etcétera, pues compañeros todos de la Asociación Valle Soletana de Micología, que han aportado su conocimiento pues para editar este fantástico libro. Así que ya tenéis el título, tenéis el lugar donde adquirirlo y ya, pues, lo suyo otra ya sería... Cosa, que... Otra cosa son los ejemplares que queden. Exacto. Ya eso va a estar más complicado a medida que pasen los días. Ya verás, Rubén, como al final os va a tocar sacar la segunda edición. Ojalá. Vale, vamos a ver, aquí... Sabes que todo es tema de pasta. Sí, al final es pasta. Bueno, oye, a ver si este año tenéis una buena campaña, conseguís muchos socios y algún donativo que otro, que siempre ayuda, y bueno, pues oye, lo mismo se da la ocasión y las condiciones para que fructifique un nuevo libro. vamos a ver, tomo nota de vuestros comentarios. Vamos a ver por aquí. Algunos se escapa aún. Daremos una oportunidad. Aquí están comentando sobre temas de suegras, que no vamos a tratar aquí. Travesía Rural nos saluda, como siempre, muy interesante. Saludos a Pablo de Travesía Rural, que es canal amigo y nos consta que nos sigue. Un saludo muy, muy grande. A ver qué más por aquí. Pues es que tenemos el chat siempre muy activo, la verdad, últimamente. Da gusto verlo. Nos pregunta Pablo SQ, nuestro amigo de Madrid. ¿Existe también un cornezuelo del trigo que sea más común en Castilla? Como, no sé, como parásito de gramíneas, en este caso, cereales, pues ¿por qué no? Aparte del centeno... le puede haber del trigo, incluso el mismo, que se haya adaptado, no dejan de ser gramíneas las dos especies, aunque cebada, trigo, centeno, avena, vamos a poner los cereales más típicos o que más comúnmente se dan en la zona de Castilla, pues digo, ¿por qué no? Pero ya te digo que ahora como todos los cultivos se tratan y tal, claro. Y es muy complicado de ver. Hay otro muy típico que es el del maíz, el Ustilago maidis, no sé si se dice. Ustilago maidis, sí. El ¿cómo le llaman los mexicanos? El huitlacoche. Huitlacoche, sí señor, huitlacoche. De hecho, cantidad de amigos de allí de México nos mandan publicaciones muchas veces de, bueno, he encontrado esto en una mazorca de maíz, es huitlacoche. Y claro, y dices, vale, sí, lo es, porque es que es tan característico y tan propio del maíz. Y ahí es un auténtico manjar. Yo, ¿sí? yo le he comido y, chico, es como si estuvieras comiendo, no te voy a decir cartón, pero vamos, que es que no aporta absolutamente nada. Pero... es más, las propiedades a lo mejor que tenga medicinales, que se conocen que muchas variedades de estos cornezuelos y de estos hongos que se desarrollan en los cereales, pues más quizás esas propiedades que otra cosa. Mira, nos dice Fanny Nature que la ha encontrado tanto níscalos en primavera como la amanita muscaria. Bueno, pues al final son especies que, dadas las condiciones, ¿verdad, Rubén?, pueden fructificar. Lo de la amanita muscaria me resulta un poco más chocante. Lo del níscalo al final, no. Pero bueno, ya hemos visto que aquí, incluso este año, esta primavera, han aparecido ciertos ejemplares de Lactarius deliciosos. Sí, nos los han mandado al grupo, además, que los hemos visto por allí. Dando unas condiciones de una primavera muy húmeda y tal, pues no es raro que fructifiquen Lactarius deliciosos. Lo de la manita muscaria, fíjate, sí me resulta más curioso. También nos dice que una micena seinensi también ha encontrado. Sí, micena, eso sí. Esa puede ser más común. De hecho, sí, a mí me suena de ver en piñas prácticamente todo el año. Cuando la piña está, a lo mejor si hace más calor, pues está más resguardada en una zona más húmeda, tapada bien con restos de podas y demás, pues oye, ¿por qué no puede salir? Claro que sí. Vamos con más preguntas por aquí. No me canso de escucharos. Muchas gracias, José Manuel. Eres un crack. Carlos Zapata nos pregunta, ¿en qué instituto español puedo estudiar de manera presencial micología? También me gustaría saber sobre producción de hongos y si, porque sigo cursos por internet y vivo en Argentina. Bueno, la cátedra de micología como tal creo que solo existe en Italia. Aquí en España no está. Y la Universidad de Valladolid tiene una, de la cual el catedrático en sentido amplio es Aurelio. No fastidies. Se creó en la Universidad de Valladolid, en el campus de Palencia. Sí.
lo de el agrónomo, donde están todos esos dioses que son los que estudian a las micorrizas, de Sí. las, o sea, Raúl Fraile, Jaime Olaizola, Beatriz de la Parra, pues ahí se creó la cátedra de micología con el gran Juan Andrés Oria de Rueda, que es un gran biólogo y un gran botánico, y digamos que Aurelio tiene el honor de ser el catedrático de esa, pero que a día de hoy no funciona. O sea, está creada, pero no funciona. No En tenía yo España, conocimiento de que hubiera estado creada incluso, pues mira, está bien saberlo. o sea, siempre decimos, la micología es una ciencia, pero es una ciencia autodidacta. No está reglada como tal, ni dentro de botánica, ni dentro de biología. Tan solo, que y hablo también desde el poco conocimiento, creo que se toca algunas pinceladas en veterinaria, curiosamente, y en farmacia, por el tema de esto, de medicamentos y todo eso. Pero como digo, dentro de que es una ciencia, pues no está reglada, no hay estudios, o sea, catalogados o universitarios, y el que hace ese micólogo, como todo, se tiene que hacer autodidacta. Exacto, a base de Leyendo, leer, leer y leer buscarte y salir, claro. y juntarte con amigos que tienen la misma afición que tú y aprender de ellos y ellos de ti y seguir conociendo gente y poco a poco pues hacerte un Es experto un micólogo. crecimiento exponencial y continuo, vamos, porque además hasta tú mismo nos lo has dicho, que siempre aprendes. Y eso es lo bonito, la gente que realmente son los grandes en algo, da igual el ámbito que sea, son aquellos que siguen aprendiendo siempre. Se pueden considerar expertos, pero hasta los expertos siguen aprendiendo y ahí es donde está la clave de ser un grande en algo, el aprender En un siempre de mundo todo y tan de todos. amplio, en un mundo tan amplio y tan complejo como la micología, que a día de hoy es inabarcable, o sea, porque en una vida no es imposible de aprender No, no todo, hay tiempo, ¿verdad? Incluso nunca, nunca dejamos de aprender, a efectivamente. una seta por día necesitaríamos como 150 años para verlas todas. Una locura. De las conocidas. Luego ya las nuevas para la ciencia, pues ya ni hablamos. Pablo Secu nos dice, si lloviese estos días, ¿sabéis a qué altura saldrían las cesáreas? ¿O en qué zonas exactamente? Bueno, ya, esto ya Las es cesáreas, afinar os he mucho. comentado muchas veces que las cesáreas, o sea, aparte de esas setas termófilas, también se las considera por debajo de los 1.000 metros de altitud, no suelen fructificar. Siempre dos mil Necesitamos. metros de altitud para en adelante. O sea, nos tenemos que meter ya en robledales y demás, sobre todo, pues eso, a partir de los 1.000 metros de altura. Y bueno, también luego dependerá de cada zona, porque, pues evidentemente, si las lluvias han caído ahora, supongo que tardará también unos días en fructificar. Esto no sale de un día para otro, o sea, tardará a lo mejor una semana, 10 días. Se tiende a decir, sobre todo cuando en otoño, pues que desde las primeras lluvias que debían de caer en septiembre y tal, se suele tardar entre 25 o 30 días en que la seta fructifique. O sea que entonces estamos hablando de que las lluvias de ahora, quizás dentro de un mes, es cuando veamos esa fructificación, porque al ser una seta termófila, como nos dice Rubén, pues claro, necesita también, además de temperatura, pues ese tiempo para poder desarrollarse. Claro está. Vamos con más cosas por aquí. A ver, Francis Díaz, nuestro buen amigo Francis, nos dice, pregunta, ¿la trompeta de los muertos podría estar asociada a una planta trepadora? Porque casi siempre la encuentro junto a ella. Pues Francis, lo que hablábamos hace un momento respecto del Hygroforus o del Latitabundo, yo no me acuerdo cuál era. Pues primero hay que tener muy claro que tanto Cantharellus como Gratalus sean simbiontes, que no sean protófagos o. Sea que todavía no Y está luego, bien estudiado el tema, entonces no se sabe bien su tipo de el tema alimentación. Cantharellus creo que sí que es más bien simbionte. Aunque también el Haso Cantharellus le da igual pino que haya que otro tipo de arbolado, pero ¿con qué árbol está asociado? Pues oye, si es simbionte y es muy cosmopolita, pues es que como hemos hablado otras veces. Es un Depende, con perdón, lo putilla que sea la seta, se va con cualquiera o. Vale, más preguntas. A ver, Finding Nature, nuestro buen amigo, nos pregunta que ¿en qué mes sería más propicia la aparición de la Typhoros sulfureus, el famoso hongo de pollo? Es una filoforal, dándose las condiciones, también te la puedes encontrar a lo largo de todo el año.
quizá obviando los meses fríos de invierno, de verdad, hablo aquí a nivel nuestro de, ya no de Castilla, a lo mejor de España también, en conjunto de la península ibérica y los muy, muy cálidos de verano, pues creo que te la puedes encontrar tanto en primavera como en otoño. Mira, al respecto de una de las preguntas que arrancábamos con ella de nuestro amigo César de la semana pasada, mira, nos deja aquí un comentario de la maquinaria. Dice que él coge en hayedo puro y en hayedo con roble también y en pino el marzuelo. Hablábamos antes del marzolus. Y Sí, dice creo que fue que. Lama el que lo indicó. Sí. Dice que Erythronium dens canis, que es una planta chivata del marzolus, que suele encontrarse asociada a esta planta. Cosa que no tengo ni la más remota idea de qué planta es, seguro que vosotros sabéis más que yo. Y si no, pues Lama, tío. Dime el nombre común de la planta, no seas así. Erythronium dens canis. Luego lo voy a buscar. Me lo voy a buscar y me voy a informar. ¿Quién más está por aquí? Hombre, nuestro amigo Será Oscar desde México. la que habitualmente llaman el diente de perro. Te digo por el epíteto específico. Sí, Lo el de dens Dens canis, sí, diente de Canis. perro. Vale, pues tomamos nota de ella. Jesús Cabero, ¿y para Vitoria cuándo? Bueno, pues ya iremos. Si estamos deseando movernos, pues que no nos dejan. Si esta semana salimos de Para Vitoria hay que ir al Tube. Si no llego al Tube, cuando al quiera. Tuve, al Tuve, al Tuve. Y además, bueno, como todavía no se pueden hacer encuentros en la tercera fase, pero sí nos consta que para el día A partir del 21, creo que 21 de es. junio somos todos libres. Abrimos fronteras, incluso pueden venir franceses y portugueses. Van a abrir las fronteras con los países colindantes. Con las cosas que me parece excepcional, porque si todo va bien, pues ¿por qué no poder moverse? Ya ha pasado un tiempo, vemos que las cosas no van del todo mal. Sigue habiendo algún sustillo por ahí, pero bueno, mientras que lo tengamos todo controlado, va bien. A ver si puede ser que hayamos aprendido algo de todo esto y no volvamos a cometer los mismos errores que a veces. Se nos escapan por quizás el desconocimiento, la novedad o el tal. Bueno, yo creo que también es importante tenerlo en cuenta. Rotary hace buenos estudios también, nos dice la maquinaria. Y que en Micobank también se encuentran muchas de las especies. Bueno, Micobank yo sí que le sigo. Debe estar en Rusia, ¿no? No recuerdo ahora. Me suena que estaba como en Rusia, me parece. Bueno, el libro ya lo hemos contestado. Gracias por la aclaración. Todos muy agradecidos. Es una ganga, dice Francis, porque claro, es que el libro son 15 euros. Es que 15 euros por este libro a mí me parece también regalado. Que luego sí, bueno, vivo en Kuala Lumpur. Los gastos de envío me salen muy caros. Bueno, pero no es lo habitual que la gente de Kuala Lumpur pida este libro. Pero vamos, que aún así, por 15 euros me parece que pocos libros habrá de micología como este, con más de páginas a todo color, y hablo de memoria ahora ya sí, 600 páginas a todo color, con fotos, explicaciones, y demás, y demás, y demás. Bueno, trending topic, entre el libro de Santos de Valladolid y el cocodrilo de Valladolid, pues es Es que tenemos ya tres cosas, no te lo pierdas, porque tenemos el famoso jaguar de Montemayor, de tu pueblo, que sabemos. fue el año pasado trending topic, el famoso jaguar de Montemayor. Ahora teníamos hasta estos días el cocodrilo del Pisuerga, que por lo que he oído no le gustan las tapas de aquí y se va a ir a León. Y por tercera ya están los famosos canguros de aquí de Viana, que no te lo pierdas. Nosotros también queremos nuestro trocito de fama y tenemos unos canguros, por lo visto, que no sé con qué animal los habrán confundido, si realmente son canguros. No me consta, no he visto documentos gráficos ni pruebas de que hayan estado por aquí. Lo veremos, a ver si vienen los expertos del cocodrilo Nutria a decirnos a ver si es un canguro corzo o lo que tenemos por aquí, a ver qué es, a ver qué sale. A ver, Jonathan Canciano nos dice sobre cornices militares. Creo que es más complejo de cultivar. Ah, bueno, aquí está hablando más de cultivo. Una mezcla de arroz. Bueno, yo os diré que para el cornices militares, aunque no tiene nada que ver con el tema, se usa bastante la comida para peces. Tiene un aporte nutricional excepcional para el crecimiento de cordíceps. Sí, pero, o sea, pero para que crezca córdices militares tendréis que tener crisálida de procesionaria, que es Ahí lo que tiene. está el tema, que es que para poder sustituir la crisálida con una mezcla de arroz y comida para peces, no me digas por qué razón, el Cordyceps militaris le encanta esa mezcla y se ¿Ves? desarrolla en ello. Es curioso, sí. No dejo de aprender, ¿ves? Bueno, de hecho yo tengo pendiente cultivarlo porque lo intenté una vez y no se me dio nada bien. Bueno, de hecho fue un desastre absoluto.
conseguir replicar el micelio en placas, pero luego a la hora de desarrollarlo en sustrato me fue absolutamente imposible. Soy un negado para el Coriolis militaris. Pero bueno, ahora que tengo un poco más de conocimiento y he ido leyendo y aprendiendo de la experiencia de otros, yo creo que lo mismo esta temporada estival a lo mejor es un poco pronto, pero para otoño sí que me animo a ir probando con esta especie de cordíceps. La verdad es que estaría genial. Luego, además, desde el punto de vista médico, pues bueno, ya se sabe que tiene cantidad de cosas interesantes para la ciencia y para curar muchas enfermedades. Ya no solo hablando de la plaga de procesionaria propiamente aquí que tenemos en nuestros pinares, pero sí, ahí está en estudio. Jesús Cabrero nos dice que nos lleva cuando queramos. Pues tomamos la palabra. Hay que preparar una lista de excursiones para el verano. Esa zona, si hay condiciones, esa zona para últimos de agosto y primeros de septiembre, tiene que estar espectacular. Pues sí, vamos a apuntarnos Vitoria, y según sea el verano, para finales de agosto o primeros de septiembre, final de verano. Es que, vamos, ya te digo que entre Vitoria, Cuenca, Asturias, Cantabria... Castilla, hay que moverse por Castilla también. Yo no sé si nos va a dar tiempo. Ya no hablo de fines de semana, hablo de días para ir a tantos sitios. Habrá que ir dejando también algo para después. Y bueno, yo personalmente también quería agradecer. Mira, Jesús Cabrero dice que el cocodrilo sabe a macrolepiota como apoyo también. Quería agradecer a todos los que estáis suscritos al canal Spore World. Ya somos más de 3.800, esto está creciendo de una forma increíble. La verdad es que este año ha pegado un subidón impresionante. Todo ello también gracias a Rubén, que la labor que hace aquí es encomiable, dando sus charlas y bueno, todo lo que no ha podido hacer la asociación, pues ahora lo está haciendo aquí. Le tenemos esclavizado porque encima no cobra nada al pobre. La verdad es que el canal tampoco da para mucho. Creo que os puedo decir que a día de hoy el acumulado económico es de $30. No hablo en euros, hablo en dólares. $30. Para que os hagáis la idea de lo rácano que es YouTube a la hora de pagar. Entonces, pues bueno, en fin. Ahí está guardadito para que cuando quiera Rubén, pues nos pegaremos un homenaje, no de setas, pero sí de otras cosas. Como comer una patita de animal o cualquier historia por ahí, una ensaladita, ¿eh? Y fíjate, si es que eso ya está tan bueno que hasta si sobra algo, aparte que tú y yo nos vayamos a comer un día, pues cuando hagamos la primera quedada aquí en Valladolid, en Asturias, donde sea, pues, para poder pagar unas cañas a todos los que vayamos. Ay, pues no estaría mala, mira, si nos da para unas cañas, eso está hecho, vamos. Por mi parte, la parte que me toque está destinada para eso sin ningún problema. Y lo que hagas con tu parte, pues me parece bien, Rubén. Y ya sabes que esto... Ya tendríamos que negociar a ver las partes. Otras cañas de por medio. Francis dice que no nos olvidemos de Extremadura. Por supuesto que no. Extremadura está también en nuestra lista de destinos, porque siempre hablamos como más de la mitad norte por ese tema de que es mucho más rica en humedad y demás. Pero que la parte sur... En Extremadura hay cosas chulas. Claro que sí. Hay algo más que Amanita Ponderosa. Está Mérida, por ejemplo. Está Mérida. Y sus ruinas romanas, el anfiteatro. Y la verdad es que tenemos cosas muy bonitas por allí, ¿no? Y aparte también de lo meramente artístico, sí, por decirlo tengo así. Tengo yo ganas de visitar un alcornocal. Uh-huh. Y hay dos pocos ecosistemas puros que me quedan de conocer. Dice Pablo que muy barato... Muy barato, entiendo que será barato. Tiene que ser Valladolid para que den $30 para todo eso. Bueno, pues con $30, que serán unos 27 euros, tenemos para tomarnos más de 20 cañas, puede que 21. Y como las reuniones a día de hoy son de 10, la semana que viene de 15, pues digamos que a día de hoy nos lo podemos permitir una caña para cada uno de la reunión. Y si negociamos un poco, no sé, a lo mismo hasta poniendo un pequeño bote podemos tomarnos hasta dos. Bueno, pues vamos a dar las gracias a toda la gente que habéis asistido hoy aquí al programa. Son las 8:25 de la tarde, casi noche. Bueno, ahora anochece casi a las 10 de la noche, así que vamos a dejarlo en la tarde. Agradeceros a todos haber estado aquí con nosotros. Sois unos fenomenales. Francis, ese alcornocal, vamos a visitarlo porque dice que hay para exportar. Dar las gracias a todos los que hacéis parte y posible este programa. Aparte de Rubén, que es el alma mater de esta serie del curso de micología, todos los que estáis ahí en vuestras pantallas viéndolo, pues sois parte indispensable en todo esto.
Así que agradeceros de corazón. Como hoy os he nombrado a todos a lo largo del programa, pues no vamos a recapitular, como solemos hacer al final, todos los nombres de toda la gente que estáis aquí siguiéndonos, pero sí pues indicaros que tendremos el programa especial número 20 el próximo domingo, en el que Rubén nos va a traer una presentación bastante poco común, que no os la esperáis. Y yo creo que lo vamos a dejar así, Rubén, así con un poco con ese aura de misticismo, vale. O incluso ya a lo mejor el sábado lo desvelamos, si te parece. El sábado sí, en el grupo. Cuando hagamos el anuncio en el grupo. Y eso tal. Es. Bueno, pues hasta el sábado os vamos a dejar con las ganas de a ver qué es lo que nos trae esta gente para el programa número 20. Y 20, pues porque son como los años que tenemos por dentro, que somos unos chavales. 20 años tenemos, Rubén. Sí. Lucimos un poco más de espíritu, digo. Lucimos un poco más trabajados, pero más usados. Pero por dentro tenemos el espíritu de unos chavales de 20 años. Vaya, tenemos a alguien que se incorpora ahora mismo. Irueste Guada. Hola, buenas tardes a todos. Me acabo de incorporar ahora mismo. He estado hoy de setas. Tampoco os olvidéis de Guadalajara. Claro que no nos olvidamos de Guadalajara. Y nada, pues para los que lo hayáis perdido el directo, ya sabéis que en cuanto termine el vídeo, en unos minutos podréis tenerlo a vuestra disposición en el canal de YouTube Sport a Wall. Y nada, pues que nos vemos el domingo, Rubén. Perfecto. Bueno, pues nada, sin más dilación, pongo fin a esta emisión. Venga.